La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser activa ¿Sí? ¿Sí la radio podcast siempre. En la cadena ser. El larguero, Diago de Vega. Las once y media, las diez y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 27 de septiembre, día en el que ha arrancado la octava jornada de liga en primera división y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Zorrilla entre el Valladolid y el Mallorca y que ha terminado. Con victoria del conjunto insular, 1-2 goles de Larin y Valeri para los visitantes y Diván Sánchez para los pucelanos, ya en el tiempo de, de descuento. La verdad es que ha sido muy superior el equipo de Yagoba Arrasate, que ahora mismo se pone. Cuarto en la clasificación, 14 puntos en puestos de Champions. Peor lo tiene el Valladolid, que no ha empezado bien la temporada. Están puestos de descenso a segunda división con cinco puntos. Y creo que podemos escuchar precisamente a Yago barrasate en rueda de prensa. Es difícil ganar y llevamos tres victorias seguidas y, y bueno, creo que le doy mucho valor y le tenemos que dar todos, ¿no? Eh, creo que no hemos hecho un buen primer tiempo donde el Valladolid ha estado más cómodo y ya está más cerca del gol también. Y en el descanso sobre todo hemos hablado de, de que teníamos que cambiar, tenemos que cambiar un poco la presión y luego tener más personalidad y, y sobre todo también coger mejores alturas a la hora de, de progresar porque estábamos siendo como muy previsibles. ¿no? Y yo creo que eh, ya estábamos segundo tiempo ya mejor al inicio, pero bueno, nos faltaba sobre todo el ser más, más verticales, más profundos y bueno, pues una, un buen pase, un buen control, un buen gol, eso pues al final facilita las cosas y a partir del 0-1 creo que eso nos ha dado a nosotros como, como mucho pozo en el partido y al revés a ellos y a partir de ahí creo que se han visto los mejores minutos La sensación Gracias. de la temporada el Mallorca tiene arrasate a su equipo en cuarta posición de la tabla como digo en puestos de Champions muy bien el equipo insular con esos 14 puntos y dejando muy buenas sensaciones en este arranque de temporada Para mañana otros cuatro partidos a las 9 de la noche en el Sadar el Barcelona visita a Osasuna el conjunto de Hansi Flick único equipo que de momento lleva el pleno de victoria 7 de 7 y que buscará seguir la racha y más teniendo en cuenta que el domingo tenemos el derby madrileño entre Real Madrid y el Atlético de Madrid no de la noche en el Metropolitano donde evidentemente pase lo que pase si gana el Barça le va a venir bien al, al conjunto catalán porque ahora mismo ventaja en cuatro puntos al Real Madrid y en 5 al, al Atlético de Madrid y en el Barça todavía pendientes del tema de la portería ya sabéis que el elegido era Chesnyu en un principio iba a ser el portero que iba a reforzar la plantilla de cara a esta temporada después de la grave lesión de Ter Stegen. Ayer estaba previsto que llegase a Barcelona y que pasase el reconocimiento médico, pero como ha estado, ha estado contando durante el día de hoy Adria Soldevila, parece que la cosa se ha enfriado un poquito y veremos qué es lo que pasa finalmente con Chesney y si llega a la portería del Barcelona. Además, a las seis y media Real Sociedad Valencia, a las cuatro y cuarto Rayo Vallecano Legales, otro derby madrileño, y a las dos de la tarde Getafe vez. Eh, y lo dicho para el domingo, nueve de la noche, Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Luego vamos a conocer también la última hora de los dos equipos de cara a ese partido. A nivel internacional, Rodri, jugador del Manchester City, ha sido operado con éxito de esa lesión de... De rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco que le hará perderse lo que resta de temporada. Así que que se recupere cuanto antes. En segunda división ha goleado el Deportivo de La Coruña. Lo ha hecho frente al Albacete. 2-5 en el partido adelantado en segunda división a la jornada de, de viernes. Además, motociclismo. Llegamos al Gran Premio de Indonesia en la jornada de hoy en MotoGP. Mejor tiempo para Bastianini. Jorge Martín, segundo y Morbidelli, tercero. Mar Márquez acabó séptimo. En tenis, en el abierto de China, ha debutado Alcaraz con victoria contra el francés Pericoc. Además, eh, ha ganado también Alejandro Davidovich y ha perdido Pablo Carreño. En golf, segunda jornada del Open de España, el liderato es para un español, para Ángel Hidalgo, con una tarjeta de menos diez y aventajando en cuatro golpes al segundo clasificado. John Ram es tercero, con menos cinco ahora mismo a cinco golpes del líder. Mañana, tercera jornada jornada. Y en ciclismo este fin de semana se disputa el Mundial de Zurich y en baloncesto arranca la CB. Vamos a hablar de las do, de los dos eventos que tenemos este fin de semana. Sol, la primera conexión del día nos lleva hasta Zorrilla en ese partido que ha arrancado la octava jornada de Liga en Primera División. Le ha ganado el Mallorca 1-2 al Valladolid. José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Yago. Ahora estoy contigo, pero creo que podemos escuchar a Pet Solano, el técnico del conjunto Pucelano en Sí, porque prensa. esperamos otro resultado. Y para ser concreto, el primer tiempo no lo pudimos meter, no estamos en la dinámica de que entre. Lo controlamos muy bien el primer tiempo. El segundo tiempo cuando nos el los nos quiebran, porque tenemos jugadores jóvenes, ¿sí? Y necesitan tiempo. ¿tá? Entonces no le puedo no puedo decir nada, los jugadores están dando el máximo. Los chicos que entraron hoy están dando el máximo, ¿sí? Ahora hay que trabajar emocionalmente, físicamente, preparar el siguiente partido. Y se lo dije antes, va a ser muy duro. Hay que estar preparado y todos queremos ganar. Así que, que preparar el próximo partido en casa de nuevo y tenemos que ganarlo. Así que nada, es levantar la cabeza emocionalmente, físicamente. Y, y los chicos que lo están haciendo, lo están haciendo. Te puedo decir una cosa, te están dan dando el máximo. Así que nada, hay que seguir trabajando. Eh, Torna, tal, escuchando Paulo? las palabras de Petzolano, es esto es lo que hay. El equipo da sí, es. para, para esto. Los chavales están trabajando muy bien, lo están dando todo. Va a ser muy duro, va a ser una temporada muy dura para el, el Valladolid. Eh, y no hay más. A día de hoy, por lo que dice Petzolano, no hay más. No, no hay más... ...si es que el Valladolid fíjate que lleva dos puntos de 21... ...porque ganó en la primera jornada al Español... ...y a partir de ahí pues ha sumado dos empates en casa... ...hoy es la primera derrota y fuera de casa... ...pues ha tenido ridículos como el de Vigo en la primera parte... ...o el 7-0 en el campo del Barça... ...o la derrota el otro día en Sevilla, es lo que hay... ...sabíamos cuando se cerró el mercado invernal... ...el traspaso de Boyomo que era uno de los pilares fundamentales... ...en la defensa a Osasuna... Eh, ...desmantelaba completamente el equipo atrás... Eh, eh, ...Domingo Catoria el director deportivo... ...fue incapaz de fichar un lateral izquierdo bailista. Sin lateral izquierdo profesional. Hoy se ha lesionado eh, Luis Pérez, ha tenido que poner a Lucas Rosa, que es lateral derecho, ¿Sí? que está jugando en la izquierda, cambiar y sacar a un chico del Promesas que juega en segunda ref, que se llama Chasco. Luego ha sacado otro que se llama Maroto, o sea, el sí, no puede ir a ningún lado, mientras tenía en el banquillo a un jugador como Meseguer, por el que ha pagado tres millones, o tiene cedido en el Hajduet Split un jugador por el que ha pagado 4 millones este verano. O sea, son cosas tan incomprensibles, la planificación de este verano ha sido algo tan tan extraño y tan, y tan tan malo que las consecuencias están empezando a aparecer. Se si ha sí, hipotecado sí. con jugadores que tenía que fichar del mercado invernal en caso de ascenso obligatoriamente y que no le están aportando absolutamente nada. Y luego futbolistas como Marcos André, como Kennedy, que cobran un pastón y que es que cada día que salen se ve que su nivel no está para la primera edición. Por lo tanto, el futuro del baile ahora mismo es muy complicado y lo que dice Pesolano, esto es cuestión más de fe y de, de esperar un milagro que de, de realidades porque te pinta la cara cualquier rival con el que te enfrentas. Y en la plantilla están muy de acuerdo. Podemos escuchar a Iván Sánchez que al terminar el partido, el goleador del, del Valladolid... Eh, ...ha marcado un golazo las cosas como son, pero ya en el tiempo de sí, descuento... Sí. Eh, momento complicado, lo tienen claro. Se nos están escapando los partidos... Eh, ...sabemos que al final en primera cualquier error nos penaliza mucho. Entonces bueno, es eh, muy triste otra vez porque en casa la verdad es que nos estábamos encontrando muy fuerte... ...y hoy no hemos conseguido llevarnos los tres puntos... ...sabemos que, que en esta liga vamos a sufrir mucho... ...que es un momento difícil... Y, ...pero bueno, sabíamos que que esto podría pasar, que sabemos que tenemos que pelear todos los partidos hasta el final porque porque bueno, eh, vamos a estar ahí peleando eh, abajo y bueno y nosotros fue mejorar que eh, la salvación pasa por hacernos muy fuertes en casa. Sí, y la gente en Valladolid está con un rebote tremendo porque lo que decías, Torna, la planificación no les convence porque luego quiero decir, las cosas pueden salir mejor o peor pero es que no están contentos ya con la planificación y de ahí vienen las consecuencias ¿no? que están sufriendo Sí, sí, fíjate que el equipo asciende y la división el año pasado, si te acuerdas, el divorcio era con Pesolano. Correcto. Con el entrenador. Con el equipo ganando partidos se cantaba el Pesolano División. Bueno, pues con Pesolano se han hecho las paces y ahora la gente ha vuelto la vista eh, acertadamente hacia el palco, porque es que la gestión ha sido nefasta. La, la presencia de Domingo Catoira, que ya descendió al español, no ha aportado absolutamente nada más que hipotecar, como te decía. En el mercado de invierno, lo que iba a pasar en verano en caso de ascenso, y ahora se pagan esas consecuencias. Entonces, está todo manga por hombros, se han hecho operaciones extrañísimas. ¿Cómo puede fichar a un jugador por 4 millones y cederlo al Haydut Split? Es que para el Belín, sí. 4 millones es una, una barbaridad. O sea, son cosas tan alucinantes que, que no se han visto por estos lares nunca y que ahora, como digo, Pues pasa lo que pasa. Si quieres, también podemos escuchar a uno de los hombres que ha sido protagonista, Padre, el jugador del, del Mallorca, que hizo ese segundo gol y que, bueno, ya sentenciaba prácticamente ahí el partido. Parece que este. Bendecido no esta semana y bueno, contento no por ayudar al equipo, por salir los minutos que da el Mister, ¿no? Agradecerlo y bueno, y. ...y ofrecer esa buena versión de mí, ¿no?... ...que, que puedo aportar ahí... ...de cara de a portería, de cara a gol... ...que podemos mirar hacia arriba, hay que ser valientes, ¿no?... ...yo vengo de un equipo también que el año pasado mira... ...mira lo que hicimos, así que sí. en el fútbol... ...todo es posible y claro que... ...que miramos hacia arriba con mucha ilusión... ...con mucho trabajo desde la humildad, ¿no?... ...que, que nos ha llevado a estar hasta aquí... y a disfrutarlo y que todo el mundo esté muy contento... Mayorka. Sí, porque no hay que olvidarse que Valeri... ...viene del Super Girona del año pasado... ...que se mete en, en Champions... ...era jugador de los que aportaba... De del banquillo y hacía muy bien en el equipo de Mitchell y que ha caído de pie también en el Mallorca, que es cierto que también está entrando desde el banquillo, lleva dos goles de forma consecutiva y no es por nada torna, pero yo veo un Mallorca muy bien trabajado, que juega muy bien al fútbol, que tiene las ideas muy claras y que se nota la mano de Jagoba Arrasate desde el, desde el principio y que está jugando bien al fútbol y consiguiendo resultados. ¿eh? Las bases estaban sentadas con Javier Aguirre, pero a Arrasate yo creo que le ha dado a este equipo... Más profundidad, más alegría, más verticalidad. Con, con eh, Javier Aguirre, quizá era un equipo más reservón, defendía muy bien, pero le costaba soltarse. no, Yo creo que con Arrasate ha perdido un poco ese miedo y es un poco lo que veíamos en los grandes momentos de Osasuna. ¿no? Un equipo con descaro, un equipo que juega bien y, y con los futbolistas que ya estaban, porque prácticamente los, los refuerzos han sido eh, pocos en esta temporada. Y es un equipo que está, yo creo que muy asentado y haciendo muy bien las cosas institucionalmente y deportivamente. Y el resultado es que lleva tres victorias consecutivas. Acaba de ganar a la Real Sociedad, gana el campo al Betis y hoy ha ganado aquí en Valladolid en, en, en prácticamente una semana. Por lo tanto, el saltazo que ha dado hoy en la clasificación ha sido enorme y me parece que este Mallorca pinta muy, muy, muy bien este año en la liga. Sí, sí, va a dar mucha guerra, tiene toda la pinta en primera división esta temporada. Que lo disfruten los aficionados del Mallorca y animo a la gente del Valladolid que se prevé una temporada complicada. Gracias, Torna, abrazo. Un abrazo, Diego. Chao. Cerramos en Zorrilla. Como decimos, le ganó 1-2 el Mallorca al Valladolid. También hemos tenido partido interesante en Segunda División. Ha goleado el Deportivo de La Coruña al Albacete. 2-5 en el Carlos Belmonte. Y nos pide paso Adrián Candal con protagonista. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Pues estamos con el artista del Depor, junto a Mella hoy, con dos dobletes que llevan la firma de la cantera del Deportivo y un Depor que se decía no marca, un Depor que estaba en descenso y sale de aquí, del Carlos Belmonte, Yago, con goleada y para tanto. la alegría de la sí, masa sí. social del Depor, que es tremenda. y muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué se siente después de ser protagonista absoluto en esta reacción del deporte ¿Qué tanta alegría da a los blanqueazules? Nada, no, muy contento. Eh... No. Eh lo que vengo diciendo, creo que que hemos hecho un, un grandísimo partido y y estoy muy contento por por el equipo y y también por mí. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esta esta locura de partido y qué supone para el grupo, ¿no? Que había muchas críticas, sabes que en Coruña la gente de de de, todo de Larguero lo sabe, hay mucha presión, es un club grande de los que ganaron la liga en su momento y hay mucha exigencia. ¿Qué supone para vosotros, Jeremy, la victoria de hoy? Eh, ...pues supone mucho, creo que esta victoria eh, nos va a ayudar a... ...a, a seguir ¿no? A, a trabajar ya esta, esta semana... Eh, ...con más felicidad, eh, mirando ya el siguiente partido de, de otra manera... ...creo que, que bueno, eh, este partido era... ...y este resultado es necesario para, para seguir adelante... Y, y, ...y de cara a las la siguientes semanas ir ya... Eh, con otra cara y, y creo que también eh, para la gente ¿no? que, que se pone nerviosa muy muy rápido, creo que eh, nosotros dos dentro estamos, estamos muy bien, eh, eh, tranquilos, esta semana súper tranquilo, eh, creo que venimos de una semana de trabajo muy buena, el equipo ha entrenado muy bien y, y creo que hoy se ha visto. ¿no? Y, ¿sí? Lo que te digo, es necesario para nosotros la victoria y también para la gente y que, que, que no se pongan tan nerviosos, que, que no sé por qué se ponen tan, tan nerviosos. Ya está es aquí el por nunca dejó de estar. ¿Qué, ¿Qué mensaje le mandamos ahí a la gente? No, ni, ni ahora somos tan buenos ni, ni la semana pasada éramos tan malos. Creo que el equipo está trabajando bien y, y creo que hoy se ha visto, ¿no? Es verdad que bueno tenemos partidos mejores, otros peores, pero, pero creo que estamos trabajando muy bien y, y eso es muy importante. Yeremae, gracias por estar con nosotros en el arriero. Un abrazo. Nada. Pues, ya, aquí está uno sí, señor. de los héroes hoy del Depor, con su doblete, el Depor que ganó en el Belmonte, aquí en Albacete, dos goles a cinco. Gracias, Candal. Hasta mañana. Eh, la verdad es que hoy ha estado muy bien el Deportivo de la Coruña, que ha goleado al Albacete con ese 2-5, y el Deportivo que ya va teniendo un poquito de mejores sensaciones esta temporada. Vamos con lo de mañana, venga. Mañana a las nueve de la noche, el Barça juega en el Sadar frente a Osasuna. Adrián Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas. Genial, y además, si me recibes con sexy cebras, ya ah, esto, ¿Te gusta? Ya no puede, eh, bien, puede bien. Hombre, sí, claro que me gusta. <laughs> me alegro, me alegro. Podríamos estar así hasta la una y media de la mañana enlazando por un temita con otro y tal, pero bueno. Que el Barça que va por el pleno. Está con 7 de 7, busca el 8 de 8. Ahora te pregunto por el tema de la portería, pero el Barça está muy bien en Liga, ¿eh? Muy bien, sí, sí, siete victorias consecutivas, busca la octava, que es el récord eh, histórico que lo tiene el Tata Martino, precisamente, de la temporada 12-13. Eh, no, 13-14, perdona. ¿Sí? Eh, ocho victorias consecutivas, y, pero bueno, eh, Flick ya ha dicho que no se obsesionan con esto, que ganar en el Sadar es muy complicado y que mañana hay que, que estar centrados y sin pensar en un, en un récord. Lo uh -huh. escuchamos. To, to Siempre es bueno ganar. No nos centramos en si es un récord o lo que sea. Vamos allí y nos hemos preparado para ganar también allí, aunque también sé que es muy difícil porque, como he dicho, pues eh, han conseguido 10 puntos en casa de los 11 que tienen y son muy fuertes en casa. Salida complicada para el Barça, las cosas como son, ya sabemos la intensidad que le mete el, el aficionado de, de Osasuna en, en casa, pero el Barça está muy bien, tuvo ese... Accidente en, en la Champions, el resto lo está sacando con una solvencia fantástica y, sobre todo, también eh, Adrián con el mejor Lewandowski, que lleva siete sí. en siete partidos y que el año pasado uno, hubo momentos de duda, incluso se habló a final de temporada de poder salir y este año no está dejando ninguna duda. ¿eh? Sí, no, no, yo creo que Hansi Flick le ha liberado un poco, eh, sobre todo en la presión más arriba, no, no está tan exigido Lewandowski en la presión tras pérdida, tampoco en la presión en la salida de balón del rival con lo cual está un poco más fresco de piernas durante sí. todo el partido es un jugador que ya sabemos que, que es, es mayor eh, que cada vez será más mayor y Pobre. todavía tiene un año más de contrato con el Barça no, digo, me, abandono, no, sí claro no no joder. pero lo digo porque lo digo porque tiene otro año más de contrato con el Barça y este año precisamente que es el tercero es el año que cobra más dinero con el Barça uh -huh. que son 32 millones de euros eh, y, y por lo tanto habrá que exigirle pues, bastante más que la temporada pasada y de momento está cumpliendo con sin con duda. creces, con las expectativas y además con, con Hansi Flick en el hmm. banquillo. Tema de la portería. ¿Cómo está la posible llegada de, de Chesney? Bueno, eh, es verdad que tenían previsto que viajase hoy a Barcelona. Lo, pos, lo, lo, lo dejaron para el lunes que viene, pero todavía ahora no está claro del todo tampoco si va a viajar el lunes. Hmm. Veremos qué pasa con la portería, veremos qué pasa con Chesney. Eh, está un poco paralizado el tema ahora mismo. Pero veremos si se desbloquea el lunes. Por cierto, es que no sé si es coincidencia o no, pero ayer tenía que uh, publicar el Barça, el ejercicio económico de la temporada pasada, sí. y el presupuesto de esta temporada que está en curso, y lo ha pospuesto al lunes, precisamente. Uh -huh. No. no sé si tiene que ver una cosa con la otra yo creo poco ya en las casualidades de ¿Qué sí, ¿no? que y más en el Barça <laughs> cada ¿eh? vez menos sí, sí, sí. con tema económico y todo eso sí, sí. Eh, y luego te quería preguntar por la sanción que le ha impuesto a la UEFA al Barça por ese cartel lamentable que se vio en la primer partido de, de Champions del Barça fuera de casa en en Mónaco en el que se podía leer el Flick Heil eh, que es evidentemente con connotaciones eh, nazis y que pues que ha tenido sus consecuencias pues sí, unos imbéciles han conseguido que, que el Barça sea sancionado y que en el próximo partido de, de Champions fuera de casa, que será el 6 de noviembre contra el Estrella Roja en Belgrado, pues no pueda viajar la afición del Barça. Y esto es malísimo para el equipo, evidentemente, sí, y sí. malísimo para la afición que quería viajar. Algunos que tenían ya entrada, pues se les va a, a devolver la entrada. Pero el Barça, el problema que tiene es grave, porque el Barça ya estuvo avisado. La UEFA ya le advirtió al Barça por también gritos nazis en París y gestos nazis en París. Hubo aficionados que incluso detenidos en París por eso. Eh, y, el, y la UEFA le dijo, tienes un año para intentar arreglar esto. Si no pasa nada de, en el periodo de un año, no te vamos a sancionar. Pues no ha pasado ni un año y el Barça, pues el, algunos aficionados que son como son, pues han vuelto a hacer proclamas nazis en un estadio de fútbol y el Barça será sancionado no solo con... Con la venta de entradas, sino con 10.000 euros también. Pues nada, a ver si estos estúpidos, imagino que están localizados. Eh, prohibición de entrar en los recintos deportivos de por vida. Y listo, que se lo hubiesen pensado mejor, porque hay que ser imbécil para ir a un terreno, a un evento deportivo con ese tipo de, de cartel. En fin. Gracias, Oldevil. Abrazo, hasta mañana. Un, un abrazo. Hasta Además, mañana. hablamos de Osasuna, Javier Lakidán. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yagoba? Muy buenas noches. ¿Cómo os acordáis de Jacoba, eh? No es que esté ahora mal con Vicente Moreno, pero quiero decir que va ya mucho Yagoba, ¿eh? sí, fíjate que cogió o a sea, Sosuna en segunda división, lo llevó a primera, lo llevó a una final de copa, lo devolvió a Europa y la verdad que será difícil ¿no? que alguien nos haga olvidar a Iago Barrasate y en eso está Vicente Moreno, ¿no? que, que fíjate por cierto, que para el partido cierto, mañana me encanta entrenando y en rueda de prensa Vicente Moreno Sí, sí, no, desde luego. Y fíjate, los números que tiene ahora mismo en el Sadar, ¿no? Invictos en casa, tres victorias consecutivas, los 10 puntos de doce posibles de los que hablaba Flick y que intentará mañana hacer lo que todavía no ha hecho nadie en la liga, ¿no? Lo de frenar al Barça. Lo tendrá que hacer sin Moncayola, que se va a unir a las ausencias de Iker Muñoz y de Barja, probablemente entre Pablo Ibáñez y Moy Gómez se estén disputando el puesto de titular de Moncayola. En ataque volverán, titulares que el otro día pues descansaron en Valencia, por lo menos de inicio, como es el caso de Rubén García, de Brian Zaragoza, que él hizo un doblete la temporada pasada con el Granada, o de Ante Budimir, y quizás la sorpresa pueda ser Juan Cruz, entrando en el lateral izquierdo para la difícil misión. De intentar parar a la minjamal Así Vicente Moreno habla del partido de mañana. Jugamos contra el Barcelona. Actualmente lo ha ganado todo en competición de Liga. Hablo que el partido es muy difícil. Esto lo sabemos todos. Con lo cual creo que para tener opciones no, no, no te lo va a asegurar, pero para tener opciones de, de ganar tenemos que hacer la, las cosas y hacer un partido prácticamente perfecto. Pero aparte vamos, eh, necesitamos de todos. Eso tenemos que tenerlo claro. Y ahora sí va a ser difícil. Pero posibilidades siempre las hay. Y las tenemos que apurar y nos tenemos que agarrar a, a ellas. Pues a punto de colgarse el cartel de no hay billetes, de no hay entradas en el Sadar, además partido de pago para todos los socios de Osasuna que van a llenar el estadio por primera vez esta temporada y justo a la o. y casi a la misma hora, a las nueve es el partido, a las nueve y media en el Navarra Arena, esto para llevar a unas trece mil, catorce mil personas, con lo cual... Tenemos a 40.000 espectadores entre el Sadar y el Navarra Arena casi en el mismo escenario. Mira qué bien. Gracias, Lucky. Abrazo. Hasta mañana. Abrazo. Marcos López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ¿cómo Tengo 10 minutitos contigo y quiero tratar varios temas. Vamos. Lo primero, el momento del Barça fantástico. Yo creo que. Inesperado desde la llegada de Flick es cierto que se esperaba una reacción, un, un cambio que se ha visto, pero es que el rendimiento del Barça es extraordinario. ¿eh? Es extraordinario precisamente por lo inesperado, por lo singular, y sobre todo porque es en muy poco tiempo. Es decir, cuando entra un entrenador nuevo, necesita tiempo, necesita calma, necesita pausa. Pero Flick sabía que si algo no tenía en este arranque de temporada todo eso. Un periodo de construcción de, del equipo. Lo ha hecho sobre la marcha, lo ha hecho evidentemente de. Menos a más, eh, empezó de manera irregular en la primera parte en Mestalla, ha acabado contra el Getafe en este periodo de siete partidos, siete victorias, también con un juego más espeso, pero en el, en el, en el ámbito general, en la línea narrativa de este nuevo Barça, es, es un efecto inmediato. No sabemos sí. lo que durará, pero el efecto es inmediato, instantáneo y, y ha mutado. Y ha mutado desde. Desde un equipo que es prácticamente el mismo. Porque si tú analizas sí, sí. El, el, el Barça que estaba jugando con Xavi, el Barça que está jugando con Frick, es el mismo. La gran novedad era Dani Olmo, pero Dani Olmo le ha durado como los caramelos en la puerta de un colegio. Dos, tres partidos por, eh, 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 por aquella lesión. Y es verdad que supuso un cambio cualitativo en el juego del Barcelona. Pero como se lesionó y tuvo ese problema eh, físico, pues eso le ha condicionado. Pero yo creo que Frick lo que ha hecho es que a cada problema... En vez de buscar una excusa o una coartada, a buscar una solución. Algunas mejores, otras peores. Eh, no podemos olvidar que el nuevo entrenador del Barcelona jugó en Mestalla con dos chicos, como eran Marc Bernal sí, sí. y Marc Casado eh, desde, el, desde el kilómetro cero. Es decir, no, no se refugió, que tenía todo el derecho del mundo si lo hubiera hecho en las supuestas vacas sagradas, sino que decidió ser valiente, decidió ser atrevido, lo está haciendo con las rotaciones, recuerda lo que hizo en Villarreal, recuerda el otro día también, minuto 85, minuto 86, 1-0 y con el Getafe apretando y pone a Gerard Martín y a Héctor Ford de laterales. Sí. Para mí lo sorprendente es cómo de manera sincronizada y, y rapidísimamente han ido encajando todas las piezas. Además... Desde un punto de, bar, eh, de partida que no se puede olvidar nunca. El Barça tiene ocho bajas. De las ocho, seis, siete son titulares indiscutibles. Sí, 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 o serían duda. seis, seis, siete titulares indiscutibles en la estructura del, del equipo. Hmm. La recuperación de Lewandowski creo que es clave en este, en este Barcelona, ¿Situra? siete en siete partidos. Como decía ahora Soldevila, con ese eh, eh, contrato increciendo, eh, cada año que va pasando va cobrando más. Eh, y por eso, precisamente, tiene que rendir un jugador como este, porque si le quieres dar salida. Esa pasta alguien se la tiene que pagar. Con lo cual es básico a nivel económico y deportivo que funcione Lewandowski. Es fundamental, es fundamental, primero a nivel deportivo, porque el equipo está construido, obviamente, desde la magia de la Minya Mal, desde, desde la generosidad, el trabajo, el sacrificio y los goles que está marcando Rafiña, pero todo está orientado, eh, ha generado y ha creado un ecosistema para que Lewandowski se sienta fresco, se sienta con chispa, se sienta con energía. Si lo comparamos con el del año pasado, en estas primeras siete jornadas llevaba cinco goles y ahora lleva siete. En la primera con Xavi, tiene un arranque espectacular, recuerda que marcó nueve goles en aquella primera sí, temporada sí. con Xavi, sí, sí. que es la conquista de la liga y de la Supercopa de España, pero luego cayó físicamente, cayó eh, también, diría que con un punto de desencuentro con Xavi, es decir, porque es, porque es evidente que Xavi veía y consideraba que no podía ser... Eh, la pieza esencial donde construye el ataque del Barcelona, pero es que, entre otras razones, el Barcelona no tiene dinero para firmar un delantero centro. Ha tenido problemas para fichar, no a fichar a Dani Olmo, ha tenido dinero para fichar a Dani Olmo, pero problemas para escribirlo. Y no había eh, esa, esa capacidad económica para, para ir a por un delantero centro del nivel que necesita el Barcelona. Y creo que este inicio de temporada le está dando la razón a Frick, sí, sí. porque le ha generado un ecosistema mmm, más confortable, para mí, más cómodo, no solo desde lo físico, sino también desde lo anímico, y se ve otro tipo de jugador. Tiene la sensación de que Lewandowski ha rejuvenecido, vamos a ver lo que aguanta, evidentemente, sí, tiene, sí. tiene 36 años, pero que ha rejuvenecido futbolísticamente, y esa es una gran noticia para el Barça, porque también luego, como tú bien decías, tiene impacto en lo económico. Eh, me quedan dos para terminar. Es una salida complicada para el Barça, o sea, una está muy bien Mucho. y sobre todo en casa esta temporada, pero también es una jornada marcada en rojo en el calendario, porque Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan entre ellos y es una jornada que le puede sacar puntos a uno o a los dos, que casi sería lo ideal, eh. En septiembre no se ganan ligas en septiembre tampoco se pierden ligas, pero en septiembre se avanza mucho, y ya sé que esto acaba de, eh, de comenzar, que es la jornada 8 pero si el Barça tiene la capacidad de ganar en un campo complicado difícil, duro, por lo, por lo que es Osasuna, por lo que es su gente que aprieta desde una manera eh, extraordinaria, y además de una manera generosa, y de una manera conectada de manera sensacional con su equipo, pero si es capaz de ganar eh, el Barça se puede sentar eh, mañana por la noche a las 11, con toda la tranquilidad del mundo a ver qué pasa con el Madrid con el Atleti y igual uno de los dos pierde pierde una distancia o igual los dos y es una jornada muy importante por eh, más allá de que si un equipo es capaz de encadenar ocho victorias en las ocho primeras jornadas mm. el mensaje que está lanzando es cómo os despistéis sea el Real Madrid que es el campeón por lo tanto es el que tiene todos los honores o sea el Atlético de Madrid que ha hecho una inversión Extraordinaria. En, sí, fichajes en, en, en que, enero os estoy metiendo 12 puntos. Exacto. Eh, si os despistáis, eh, cuando queráis eh, coge, eh, coger el autobús, este ya no para. Y, mm. ese, y ese yo creo que es el mensaje. Y esa es la mentalidad con la que ha salido el Barça en esta liga. Y es la mentalidad con la que me imagino, y no tengo duda, también saldrá mañana en, en el Sadar. Y me queda una, Marcos, y un minuto y medio para la DESCO. Por la fin. sanción de la UEFA al Barça por ese mensaje lamentable Flihajil que vimos eh, de esa gentuza que va a un campo con ese... Es una eh, sanción dura, pero creo que necesaria para dejar de que pasen este tipo de cosas. ¿eh? Para mí es una sanción justa, necesaria, imprescindible, valiosa, mensaje para que las personas que no son capaces de respetar los derechos humanos, las personas que no son capaces de tener educación, respeto, cultura, eh, no tienen cabida en este, en este deporte, en este juego, seas aficionado del Barcelona o de cualquier otro equipo. Sí, si sí. tú vas a un estadio de fútbol con esa pancarta, por favor, no puedes ir. Y lo siento, es verdad que pagan, que pagan todos los aficionados, pero es la única manera en que, en que se entienda que cuando una persona... Asoma un estadio con ese tipo de pancartas, tiene que estar de manera inmediata en la calle. Y si eso implica que 500, 1.000, 2.000 o 3.000 aficionados del Barcelona no puedan viajar al próximo partido, pues mala suerte. Lo siento, pero no hay más. Ahora vamos a estar también en Bilbao para hablar de lo que sucedió ayer en el Olímpico de Roma, que fue lamentable eh, y que esperemos que no vuelva a pasar. Gracias, Marcos. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. El larguero, Diego de Vega. Creo que es el 11 de octubre, ¿eh? Fuyana, eh, Sale el nuevo disco de, de LoForLesbian. Lo digo para que... Ah, bueno, pues eh, reservo. No, no sé si... Me se lo apunte la agenda. Exactamente, pero vamos, en 10, 12, 13 días sale el nuevo trabajo de, de Love lesbian que... apuntado que, lo tengo. Hay que ir a, a comprarlo automáticamente. Hola Fuyana, buenas noches. Muy buenas. Javier Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Derby madrileño, el domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano, donde esperemos, no sé lo factible que va a ser, que no haya ningún tipo de incidente en la previa ni durante el partido, que no haya ningún cántico inapropiado durante la previa y durante el, el partido, y si sucede, que ojalá no pase. Pues esperemos que todas las cámaras estén ahí para captar esos momentos, que insisto, esperemos no suceda, y en el caso de que suceda, localizar a esa gente y echarla del mundo del, del fútbol, porque ya empieza a ser demasiado cansino este tipo de, de cosas. Eh, insisto, ojalá no pase nada y tengamos un derby normal, eh, que hablemos de fútbol, de polémica, de lo que sea, pero sin incidentes extradeportivos. Fuyana, ¿cómo están los del cholo? Bueno, pues eh, recuperándose del esfuerzo de ayer en Vigo, eh, llegaron de madrugada, eso de las 2 de la mañana, barajas. Eh, y luego acá es algo más tarde pero bueno, ahí se ha pasado el entrenamiento pa para la tarde, entrenamiento despertino precisamente para eh, facilitar la recuperación, los titulares eh, han entrenado en el gimnasio precisamente para tener una recuperación activa y solo han entrenado los eh, que ayer no fueron titulares, salvo Black que si sí ha querido entrenar con normalidad y bueno, mañana día previo, día único para realmente preparar el partido del domingo no va a haber muchos cambios porque eh, va a poner en gran medida a Diego Pablo Simeone su once de gala Recordamos que no van a estar Pablo Barrios, que realmente podría llegar a jugar el partido si quisiera, pero no se quiere forzar. Simone tiene claro que este año no hay que correr ningún riesgo con ningún futbolista y no hay que forzar a estas alturas de temporada con las lesiones que hay. Y tampoco va a estar Azpiricueta por lesión, por tanto, el resto prácticamente todos disponibles. red ¿cómo están los de Ancelotti? Pendientes de Camavinga, mañana será esa reunión de Ancelotti, del médico y del futbolista francés. Bueno, me contaban hoy en el club que sí, va a estar en esa convocatoria, pero jugar de inicio eh, va a ser casi imposible. Apostamos por Luca Modric, con Bellingham, con Valverde y con Someni, y arriba. Vinicius y, y Rodrigo. Va a ser un poco el Madrid del pasado año. Es decir, que Bellingham va a estar cerquita de los dos brasileños. Esperemos, evidentemente, que no ocurra nada en la parte extradeportiva. Y en lo deportivo, el Madrid piensa en los tres puntos. Es lo que le toca, ¿no? El Madrid está a cuatro del Barça. ¿Sí? Dentro de un mes será clásico. Pero antes este derby, donde el Madrid el año pasado mordió el polvo. y Luego ganó la liga. Pero lleva una temporada entera sin, sin perder. Y eso es mérito de Ancelotti y de los suyos. ¿Sí? Ha hablado Coque, ¿no? Sí, ha hablado Coque porque hoy el club ha lanzado un par de mensajes a través de la red. Sociales, precisamente un poco en la línea de lo que comentabas, que es un derby, que es un gran partido, que hay muchísima rivalidad, pero que se tiene que disfrutar el espectáculo en sí. Primero recordando uno de los vídeos eh, que ya lanzaron hace eh, varios meses con la campaña contra el Alzheimer para mentalizar a los aficionados y precisamente como un taxista del Atlético sí, de Madrid sí. a recibir un hombre mayor que era del Real Madrid, seguidor de Di Estefano, bueno, pues llegaba a quitar ¿no? el escudo de, de, de su equipo, del Atlético de Madrid, del taxi, para. Algo eh, que enfadó muchísimo a la gente, que quitase el escudo. Y, pero vamos, sin, sin entender realmente lo que es el importante, relato, el, el fondo del mensaje. Pero bueno, y un poco nos ahí nos cogemos eh, con papel de fumar. Poner en valor los valores del Atlético de Madrid incluso por encima del, del propio club y es lo que pide el Atlético de Madrid que se ponga en práctica el fin de semana. Y también el capitán del Atlético de Madrid que hoy queri ha querido hablar, hablar de esa afición, de ese partido tan importante y de lo que hay que pensar el domingo. El derby madrileño es un derby súper especial. Eh, con mucha rivalidad, pero, pero bueno, eh, sobre todo con el máximo respeto que, que tiene que haber dentro de un partido de fútbol. Nuestra eh, o gente seguro que va a estar apoyándonos desde antes del partido seguramente, incluso desde, desde ya que está esperando que llegue el domingo mucha gente, muchos mensajes, por ejemplo, de la familia, de amigos, eh, de aficionados que nos están mandando para, para apoyarnos y bueno, sobre todo del máximo respeto eh, hacia un partido de fútbol que es que súper es importante y lo más eh, sí. importante sobre todo es, es el espectáculo, ¿no? Eso es sin duda lo más importante. Máximo respeto, yo quiero creer las cosas como son, no sé a vosotros eh, cómo pensáis, pero tengo poca fe, sinceramente te lo digo, teniendo en cuenta que todavía hay grupos radicales que siguen yendo, que, que, que siguen estando y que siguen teniendo peso específico, yo ojalá... De los o sea, pocos clubes te, que quedan ya en España, tengo, afortunadamente. Tengo, tengo fe, o sea, quiero tener fe. Mm. Pero es que no, 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 o sea, tengo poca fe, realmente, o sea, qu qu quiero creer, pero tengo poca fe. Fuyana. Es que dependemos de, de gente que no razona. Entonces, es, ese es el gran problema, por si razonara la gente que hace estas cosas en los campos de fútbol y pensaran en los niños que van a disfrutar del espectáculo, en las familias al completo que van a los partidos, en el ambiente que se genera, esa rivalidad sana de toda la vida en el claro. fútbol Tiene que existir. Es decir, las rivalidades, el, el pique del uno contra otro, de los aficionados, la tertulia del día siguiente, el chinchar al otro. Todo eso es maravilloso en el mundo del fútbol. Cuando se superan ciertas barreras, todo deja de ser deporte, deja de ser, de ser respetuoso y ahí no se puede caer. Por tanto, hay que esperar que la gente haya aprendido de lo que hemos vivido en el pasado. ¿Qué ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo claro. Viajamos por toda España, por todo el mundo y, y hay clubes que tienen que cambiar un poco su, bueno, un poco no, tienen que cambiar radicalmente la puesta en escena de lo que son sus aficionados. Eh, apoyar a tu equipo no significa tirar bengalas, no significa eh, ir con una mascarilla a insultar al, al contrario o sea, es que... ¿Cómo? Odiar, la gente piensa que, que, significa que un clásico, apoyar tu equipo, o que un derbi ¿no? es odiar y no y que, y que la gente puede ir con la camiseta del equipo rival y que haya un pique sano Yo creo que todo eso es cultura, educación sí. y vida y... Y los equipos y los clubes que lo han cultivado lo tienen y los que no lo han cultivado no lo tienen. O sea, es así de sencillo. Y eso es eh, día a día, partido a partido, como diría el Cholo, y creo que eso es eh, función del club. Y hay equipos que todavía tienen ese debe, creo. Y uno es el Atlético de Madrid, sí, ¿por qué sí. no decirlo? Sí, sí, no, pero vamos, lo llevamos hablando durante mucho tiempo, que el Atlético de Madrid tiene un problema con los ultrarradicales de su equipo, como otros muchos equipos. De hecho, ahora vamos a estar en Bilbao para analizar lo que sucedió ayer en ese partido de, de la Europa League. Pero a mí me da que el Atlético de Madrid no quiere acabar con este problema, o por lo menos no sabe cómo afrontarlo. Eh, ha habido un tema durante todo el día, tema musical, vamos a escuchar. No vamos a escuchar mucho tampoco, ¿eh? Juliana, a ver, que hay de cierto de que había algo montado con Dana Paola, que yo no tengo el placer de conocer hasta el día de, de hoy. Como que iba a actuar en la previa y por unas declaraciones en la revuelta al programa de televisión española, como que se ha cancelado eso. No es del todo así en principio, ¿no? Bueno, a ver, en principio iba a ser en el descanso. Eh, lo que nos cuenta el Atlético de Madrid es que, bueno, estaban planteándose diferentes opciones de espectáculos para eh, darle en un formato como es un gran derby y un gran escaparate a nivel mundial, pues alguna, alguna salida, algún acuerdo comercial que tiene con alguna, con alguna marca y con empresas, en este caso, eh, musicales. Y había diferentes artistas encima de la mesa como una opción. Para llevar a cabo, que al final no van a hacer absolutamente nada porque han estado meditando, planteándose diferentes opciones y, y no ha convencido a hacerlo así. Por tanto, eh, que no se vincula directamente a lo que pasó con <laughs> Dana Paola. En, ella, ella es en, mexicana, en, ¿no? Creo. Sí, sí, efectivamente. Sí, es mexicana. Recordamos que con Broncaron lo que vino a decir es: primero, cantó el himno del Real Madrid como la canción que conocía de, de España que luego eh, que iba a ganar el Real Madrid el partido que ya era no, muy que era, Madrid, Madrid, sí. que era muy madridista y casualmente ya no ya no canta y casualmente ya no canta a partir de ahí <laughs> bueno, bueno malo uno que saco su saco y botella de leche, leche no yo sí, te digo lo sí, que dice sí, el atlético sí, de Madrid listo, oficialmente ¿no? cuando tú le preguntas y otra cosa es lo que podemos pensar que haya pasado a partir de, de todo eso? Para un estadio en el que podemos tener música, porque en el Bernabéu no ni dan a bueno, ni que nadie. Oye. A lo mejor también iba por ahí el mensaje, ¿no? De poner un, un mini concierto en medio de un partido donde precisamente en un estadio se puede poner música eh, y en el otro no. Pues mira, no estaba mal tirada o esa. No te Es eh, casualidades de la vida, no se han mal pensado, hombre. Sí, cosas que han pasado, ¿sabes? Que dice la mujer que, que quiere que gane el Madrid. Que es del Mari y dice la Leti que como juega en su casa que ya no canta. O en sea fin. que. No hay es que ser muy listo, ¿no? Que para mañana contamos la previa última hora es. de los equipos y analizamos lo que tenemos por delante. Entrenamiento ¿Sí? del Madrid y rueda de prensa de Ancelotti a las doce y media. Entrenamiento a las once en Maldebebas. Lo mismo del Atlético de Madrid. Entrenamiento a partir de las 11 de la mañana y a ver si prueba algo Diego Pablo Simeone, aunque si mañana prueba algo me da la sensación que no lo vamos a tener que hacer mucho caso porque seguro se va a guardar algunas en la manga. Lo que sí está claro es que Julián Álvarez va a ser titular el domingo. Fuyana Herraez, hasta mañana. Abrazo. A hasta mañana. Analizamos Adiós. Hasta mañana. El resto de partidos que tenemos para mañana a las seis y media de la tarde. Real Sociedad Valencia. Duelo de necesitados. Roberto Ramajo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas. Partido de alta tensión, de mucha necesidad en el Real y Arena entre dos equipos, la Real Sociedad y el Valencia, que han empezado francamente mal la temporada, ambos con cinco puntos y están en puntos de puestos de descenso. Así que le surge la victoria la Real, además, no gana en casa en toda la temporada. Tres partidos, tres derrotas. Su última victoria es de la campaña pasada, el 16 de mayo, casualidades de la vida, frente al Valencia. En lo puramente Deportivo, el equipo Che tiene las Bajas por lesión de Gaya y de Akabí. Vuelve Hugo Duro, seguramente Para ser titular en la referencia Y sigue sin estar, Rafa Mir Ya libre del castigo del club Ahora se ha lesionado, sufre Una lesión muscular en el Recto anterior de su pierna derecha Por lo cual se va a perder este Partido y seguramente el Del Leganés. y en la Real Sociedad Lesionado Becker con Lumbargia También se cae de la convocatoria, Odrio Zola Vuelve Jonandro Lasagast el partido. Arranca a las seis y media en el Real Arena. Arbitra Alderola Rojas con Figueroa Vázquez en el bar Otra casualidad, la lesión de Rafa Mir. Gracias, Ramajo. Cuatro y cuarto de la tarde, derbi madrileño Rayo Leganés. José Antonio Duro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, yago Es el derbi chico de este fin de semana en Madrid con el gran protagonista de la previa, que no es otro que James. La mitad de las preguntas de Íñigo Pérez en la previa de esta mañana han ido sobre el colombiano y sobre su participación. En cualquier caso, el técnico del Rayo que no se agobia y el Navarro dice que no sufre con la insistencia por James mañana de nuevo gran ambiente en Vallecas asegurado el Rayo que viene de empatar en Girona el Lega que viene de sumar un punto también en Getafe es un partido marcado en rojo para ambos la baja vuelve a ser la de Neyú... el camerunes en el centro del campo pepinero volverá Javier Hernández y en el Rayo los problemas en el carril izquierdo sin Pachi sin Chavarría veremos si la solución es válida en ese lateral la última vez que se encontraron ambos fue en el playoff de ascenso a primera de hace tres años contundente en aquel momento la victoria local Mañana lo dirige Muñiz Ruiz en el verde con Iglesias Villanueva en el bar, 4 y cuarto. Este rayo Lega. Y a las 2 de la tarde abre la jornada el sábado el partido entre el Getafe y el Alavés. Última hora, Miguel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, Muy buenas. Al Coliseum llegan dos equipos en dinámicas muy diferentes. El Getafe, tras una semana revuelta por las declaraciones de Cristantus Uche y sus acusaciones de racismo, llega muy necesitado como penúltimo y en busca de la primera victoria de la temporada. Podría debutar Álvaro Rodríguez, jugador cedido por el Real Madrid. Pero las mayores esperanzas de los aficionados azulones están puestas en Borja Mayoral. Cayó lesionado a principios de marzo y ha vuelto pero todavía no ha sido titular y el Getafe necesita su goles en el Deportivo Alavés Tras un buen inicio, continúa cerca de posiciones europeas. Nunca ha ganado al Getafe en el Coliseum. Luis García Plaza vuelve a Getafe donde estuvo tres temporadas el día que cumple 100 partidos en el banquillo del glorioso mañana 2 de la tarde con Díaz de Mera arbitrando y Trujillo Suárez en el bar Getafe deportivo a la vez. El larguero, Iago de Vega. Iván Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Yago de Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, resaca de este partido entre la Roma y el Atleti, que fue un partidazo, eh, un ambientazo, hasta que llegaron los de siempre y la liaron. Eh, por si alguien no sí. ha visto las imágenes, eh, justo en el momento en el que el Athletic empata el partido, se encienden unas bengalas en la zona donde están los aficionados del Atlético, pero curiosamente, todos los que portan esas bengalas no van vestidos de rojo y blanco, van vestidos de negro. Como suelen vestir habitualmente todos los sutras radicales. Que no juegan ni siguen a ningún equipo, solo se siguen a ellos mismos y lo único que van haciendo es ir sembrando el pánico allá por donde van. Estos lumbreras eh, cogen esas bengalas, parte de ellas o algunas de ellas, y las lanzan hacia la zona donde están los aficionados de, de la Roma. Es cierto que. Antes había habido en, en la ciudad algunos incidentes. Algunos aficionados rojiblancos habían visto como habían sufrido algunas agresiones por parte de radicales de, de la Roma. Les habían quitado incluso eh, las camisetas. Y la imagen, que a mí me parece que es una imagen súper potente, es Oscar de Marcos e Iñaki Williams al final del partido. Iban que se acercan a los aficionados y les dicen: Así no. No nos representáis, sí. vosotros no formáis parte de nuestro... O por lo menos, eso espero que le hayan dicho, no formáis parte sí. de este club. Vamos a dar, por ejemplo, hostia, con perdón, ¿eh? es lo que les dice Iñaki Williams a esa zona de, de la grada. Estoy contigo, Yago, es una de las imágenes más potentes. Incluso ayer Ander Herrera, en las declaraciones que, que nos hizo en el larguero, eh, reconoció una conversación con Iñaki Williams, después del gol de, de Paredes, de, de acudir de la misma, hacia esa zona y tuvieron dudas porque no querían darle protagonismo, bueno, pues eligieron después del encuentro que sin duda empañó un bonito momento, ¿no? El sí, Atlético sí. empataba en el Olímpico a 5 para el 90, incluso tuvo minutos incluso para haber logrado la, la remontada pero aunque esa remontada hubiese llegado sin duda el sentir, el sentimiento que hay en este viaje y en este desplazamiento, y fíjate que Roma estuvo chula, que, que hubo cánticos que, 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 que hubo buen ambiente por desgracia va a quedarse esa imagen lamentable de un cazurro eh, tirando una bengala hacia la zona donde, ojo, ya había aficionados de la Roma, bueno, que da igual, eh, aunque no hubiese, pero es que cerca había aficionados del Atlético o sea, sí. es que es, es terrible, es terrible. Eh, Iván, pregunta, quién eh, ¿cómo se consiguen las entradas para los desplazamientos del Atlético Mira, eh, el club, eh, el Atlético pone a conocer, eh, una vez que, en este caso, la Roma eh, o el equipo rival, eh, el número de entradas, sí. en este caso fueron 3.400. Eh. El club se queda para sus socios y agencia oficial de viajes. Eh, luego el eh, reparte para sus compromisos. Y aparte de que, que es lo importante, y hago y lo que queremos contar, es eh, abre un unas fechas para poder inscribirse un formulario. En donde tienes que poner tu nombre, tu apellido sí. y que quieres acceder a esas entradas. Que, que el número de peticiones no supera, no supera el número de entradas, pues eh, no se realiza el sorteo. Que lo supera, pues hay un sorteo a partir del cual de ese número le corresponde a cada socio o socia que se haya apuntado a, a esa posible accesión de, de las entradas. Hmm. O sea, que son nominales, ¿no? Quiero decir que van bajo Son nominales. Bajo petición. Sí, sí, sí. Okay. Es sí, decir, sí. que el, el Atletic sabe perfectamente quiénes han viajado. Y supongo que sabe perfectamente quiénes son todos los que van vestidos de negro, que por cierto llevan una pancarta de unos 25 metros donde pone el nombre del grupo ultra radical del, del Atlético, a los que no pienso ni nombrar, no les voy a dar ni bola. Eh, con lo cual el Atlético supongo que los tiene completamente localizados. Sí, debería tenerlos localizados con esta fórmula del formulario eh, que te obliga a dar tu nombre y a tu apellido. Es verdad que, por ejemplo, eh, un socio puede eh, dejar eh, su carnet para que otra persona acuda a, a ese viaje, pero claro, esa otra persona tiene que poner su nombre y apellido porque el club lo, lo va a demandar para, para poder entregarle la entrada, sin duda. Con lo cual entiendo que el Atlético era plenamente consciente de que los ultrarradicales iban a estar en Roma. Y era plenamente consciente cuando llega al campo. De que esos ultras están allí, porque hay una pancarta gigante con el nombre que no deja lugar a dudas. Porque entiendo que si el Athletic no quisiese que esos aficionados estuviesen ahí, iría al delegado de la UEFA y le diría: retiren esa pancarta que no corresponde a los aficionados buenos del Athletic que deben viajar con el, con el equipo. Con lo cual entiendo que el Athletic, en este caso, estaba permitiendo viajar a los ultras radicales. Del, o, o, no voy a decir del, del Atlético, sino que se escudan en el Athletic para ir, por en este caso, por Europa, para ir sembrando el pánico, como han hecho lanzando esas bengalas. Con lo cual entiendo que el Atlético tiene un problema y espero que lo resuelva. Porque además. Es una realidad. He hablado, realidad. He hablado con fuentes de la de archancha la que me han dicho que dos de los que lanzaron bengalas estaban identificados por los carabinieris en el momento que lo hacen, o sea, automáticamente allí, y que el resto. Eh, la propia Archancha les ha dicho, mira, este es tal, este es cual, este es el otro, este tal, porque se les ve perfectamente a todos. Con lo cual yo creo que el Athletic lo que debería hacer es todos esos, si es que no están ya vetados para entrar en San Mamés, bueno, es que me parecería gravísimo que estuviesen vetados para entrar en San Mamés y que hubiesen conseguido entradas para viajar a, a Roma. Eh, yo, de, de buena fe, puedo entender que puede ser un despiste o que se les ha ido de las manos, pero es que yo ya en esto del fútbol no me creo nada. Y he visto ya un montón de clubes eh, con aficionados, con ultrarradicales, y el Athletic, eh, en este caso, y mira que me duele decirlo, eh, porque además me duele de verdad, eh, creo que está permitiendo que esto pase. Y es una vergüenza de... que tengan que ir sus propios jugadores a hacer lo que tenían que haber hecho ellos, que es echarle la bronca y echar a los ultrarradicales. Decías, Iván. De... no de... no que de momento el Athletic se eh, de manera oficial, eh, como se dice en estos casos, Yago, se respaldan el comunicado que sacó en la noche mm, de ayer. Muy bonito. Eh, con el título de, de, de AUSDAGUR, ah, sí, estilo a, este, nuestro estilo, pero pero no hay, a, al menos, de constancia alguna de otras decisiones que pudiera haber. Como tampoco hay constancia, ojo, porque puede haber consecuencias para el Atletic de cara al próximo desplazamiento que es a Bulgaria, ¿sí? eh, en lo que será la cuarta jornada de, de esta Liga de, de Europa League, en donde podría haberse perjudicado, ojo, muchos aficionados del Atletic, que ya tienen cogido el viaje y que ya tienen planificado ese desplazamiento a tierras búlgaras, que por culpa de lo ocurrido en Roma pueden quedarse sin esa opción de, de poder viajar. Mira, Gorka Ojinaga es un aficionado del Athletic que sí va con la camiseta del de la Athletic, la, la que lleva rojo y blanca, las que normalmente llevan los aficionados la de Sanfet, que van, en concreto. Pues mira, eh, porque los otros van todos de negro, para que no se les vean, tapaditos, con la cara y todos, unos delincuentes, vamos. Hola Gorka, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Yago eh, Gabón. Buenas noches. Me imagino que estarás preocupado para empezar, eh, que pueda tener consecuencias esto para, para el Athletic, porque si sigue la línea del Barça, igual lo, lo siguiente que pasa es que igual la UEFA prohíbe la venta de entradas a aficionados del Athletic y no podéis estar en el próximo desplazamiento. Efectivamente, eh, ayer quedó claro cuando, cuando tiraron las bengalas, no solamente las bengalas, eh, provocando continuamente todo el partido a la afición de la Roma que se portó con nosotros durante todo el día de una forma espectacular, eh, sacándose fotos, en una realidad sana. Eh, sin ningún tipo de problemas, eh, animando a toda la gente que estuvimos allí vestida rojo y blanco como turistas, la gente que somos atlético a, a nuestro equipo, viendo, disfrutando cómo, cómo consiguen empatar, cómo se, se premia el esfuerzo y llega esto y, y, y bueno, ahí mismo la gente estaba indignada, les, eh, les encripamos eh, no nos representan, no queremos que estén con nosotros. Eh, en el postpartido, el comentario era, pues bueno que, 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 hay, que hay que hacer algo para que esto no pueda ser así. Hay que escribir la Atlético, hay que hablar para que el presidente tome medidas. Salió el comunicado que bueno pues eh, pues está bien y sobre todo pues eh, chapó a nuestros eh, capitanes que también sí. eh, pues dejaron esa 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 ¿no? eh, claramente que no queremos no queremos en el Athletic ni en el fútbol a, a esta gente, sobra sobra. Eh, Gorka, vosotros los que vais a, habitualmente a San Mamés, a los partidos del Athletic ¿sabéis quiénes son esta gente? ¿los tenéis localizados? ¿los veis y sabéis quiénes son? Sí, bueno, en Bilbao somos. Eh, la Toite es una familia, en la mm. familia nos conocemos todos y, y, bueno, claro que se sabe eh, y además ellos también se hacen eh, notar. Es decir, eh, llegan, eh, es que son una, una, incluso. Tenía una persona mayor detrás mío en el, en el campo que decía, pero si se, son eh, tifosis de la Roma. No, no, no son tifosis de la Roma, son mm. nuestros. Por desgracia, son nuestros. Mm. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consiguieron sí. cómo esta gente las entradas? Pues no lo sé, eh, no lo sé. Pues posiblemente muchos, algunos sean socios, no lo sé. Eh, pues a veces también se, se ceden las, eh, los carnés. Eh, no lo sé, es fácil, es fácil conseguir entradas para, para acudir a estos, eh, a estos partidos. Eh, pero vamos. Eh... Sí, no que tampoco, sé, no tampoco lo te lo quiero sé, meter verdad. en un lío, Gorka, pero eh, a mí lo que me pareció sí. muy bonito eh, fue la reacción eh, uh -huh. vuestra de los que estabais allí realmente eh, diciéndole uh -huh. camporá, todos fuera, eh, abucheándoles, sí. como diciendo no formáis parte de esto, ¿no? Sí, sí, así fue. Eh, es más, eh, después de, de lanzar las bengalas, después de incluso de, de que fueran Oscar de Marcos y ⁇ Jackie Williams, que incluso también hasta les increpaban eh, porque no, no, no estaban escuchando lo que ellos querían oír, eh, se dieron la vuelta para sacarse una foto todos ahí en grupo, poniéndose pasan montañas o sea, recordando a unas épocas que no queremos que vuelvan. Sí. Eh, y toda la gente, pues, eh, diciendo lo que sentíamos, que, es que, que no les queremos, que se vayan eh, fuera, eh, no nos representáis y nos increpaban también o sea nos sacaban los dedos bueno pues se eh, hizo una situación pues en la que en la que desde luego es triste es triste y, y que nos estropeó eh, lo que fue un día un día estupendo uh -huh. eh, me imagino que lo, lo que me has dicho no tenéis pensado hacer algún escrito entre los aficionados socios y tal para enviar a a la directiva del Atleti para que tome medidas no pues hombre, eso es lo que mientras estábamos esperando los autobuses eh, para que nos trasladaran desde el estadio a, hasta el centro de Roma la, tras el partido es lo que todo el mundo ahí estaba estaba comentando que esto no podía quedar así. O sea, esto, esta imagen de la de la bengala, no solamente la que cayó en la grada, que también, sino una también que cayó a un compañero vuestro de, de los eh, fotógrafos que sí, estaban sí. Eh, junto al campo, pues eh, que no podía ser esto. Mal. O sea, no se puede aguantar esto. Y, la, y el clamor de todo el mundo allí era, bueno, esto no puede ser, esto hay que hacer algo. Algo, eh, se tiene que notar que no, que no queremos hacer esto. Pues ojalá haga algo el club y os permita a los que sois aficionados de verdad y que lo vivís de verdad y nos escudan en vestimentas de, de negro para para que no viváis este tipo de cosas porque no os lo merecéis. Gorka, mil gracias, un abrazo muy fuerte y que, que, que disfrutes la, la temporada del Athletic, que se pues, se presenta apasionante por delante. Un abrazo fuerte. Pues sí, pues sí, a ver si es verdad. Muchas gracias. Gracias, Gorka, un abrazo. Eh, Iván, a ver qué hace el Athletic, que a mí me parece muy sí. bien, muchos comunicados y tal, pero bueno, también en el conjunto vasco desde hace muchos años se han acostumbrado a no conceder ningún tipo de entrevista por parte de la directiva, que creo que en algún momento determinado creo que es importante salir dar una rueda de prensa contestar ciertas cosas porque Iván, la imagen ayer del Athletic en Europa fue lamentable y eso sí. no puede repetirse. Y triste sí. no 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 puede no, no, no. tiene que ser un punto de inflexión eh, ...Yago, estoy de acuerdo tiene que ser un punto de inflexión por desgracia siempre tiene que, que ocurrir algo negativo para para que para que se reaccione cuando 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 debería reaccionarse sin que ocurra una porque al final quedó una anécdota, pero es que es verdad que ayer pudo pasar una que sí, que verdadera sí. desgracia, cual. una verdadera desgracia y estar hablando de otras situaciones. Sí me consta yago y lo podemos decir que eh, el club está está trabajando en ello, que si son socios evidentemente tendrán una sanción fuerte y con pruebas de identificación. Claro, eh, el problema, bueno, el problema, eh, la circunstancia puede ser que si no son socios ya será más un tema penal, pero en fin, bueno, los pues clubes están, están trabajando en ello y ojalá eh, tengamos pronto noticias al respecto y decisiones eh, con las consecuencias importantes que tiene que tener un hecho como el de ayer. Señor Uriarte y compañía, eh, tienen trabajo, mucho trabajo por delante, a ver si espabilamos y vamos haciendo algo. Porque lo mismo que decimos de otros clubes, cuando toca aquí y se da esta imagen, hay que empezar a, a mover. El culo. Eh, a ver si tenemos buenas noticias y esto no vuelve a pasar porque la imagen, como digo, es lamentable. Gracias, Iván. Abrazo. Hasta mañana, Yago. Además, Gracias. nos vamos a Barcelona, Elena de Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Porque otra de las imágenes lamentables que vimos esta semana fue en Cornellal Prat, en ese partido entre el español y el Villarreal, un aficionado que lanzó un vaso, una botella, algo de plástico que golpeaba en la cara del colegiado, Quintero González. Eh, creo que hay novedades al respecto, ¿no? Sí, ya hago esta misma tarde el comité de competición ha comunicado al español que le da dos días para que presente alegaciones para defenderse por los hechos ocurridos que explicabas ayer tras ese español Villarreal. También le pide competición el acta del jefe de seguridad del partido. Quiere ver qué es lo que escribió el jefe del partido el jefe de seguridad sobre lo que pasó para decidir qué sanción le impone al club. Como dices, Quintero González recibió el impacto de un vaso que tal y como él puso en el acta estaba lleno de líquido justo cuando él estaba a punto de entrar al túnel de vestuarios ayer contamos en carrusel y en el larguero que el árbitro lo señaló al instante reaccionó rápido la seguridad del club que lo retuvo y luego fueron los mosos de escuadra los que lo identificaron y este energúmeno yago no es socio del club sí que lo fue en un pasado pero ahora ya no lo era es decir que el club no tiene manera interna de castigarlo y según nos cuentan esta mañana estaba arrepentido y ha llamado al club para disculparse el club confía en que la rápida reacción de la seguridad y la identificación de este individuo sean un atenuante que se evite la sanción más gorda, pero veremos qué es lo que decide la próxima semana el comité de competición, porque el club se expone a un cierre parcial del estadio. Pues veremos, veremos qué es lo que pasa y que este imbécil no vuelva a entrar en un recinto deportivo, porque ya ha demostrado que no se sabe comportar en sociedad. Gracias, Elena. Hasta mañana. A vosotros. El larguero, Diego de Vega. Interesante el Sanedrín ilustrado de, de hoy todos los días, pero este viernes con el Barça intratable y con el derby, del, el derby madrileño del, del domingo se prevé interesante la charla de esta noche. Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Hola, Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Manuel, Yago, audiencia. Primera pregunta de rigor, Manuel, ¿cómo has pasado la semana? Bien, tranquila, en Madrid trabajando con bastantes cosas que hacer y nada nada reseñable, querido. Vale. Nada reseñable. <laughs> Está bien, de vez en cuando también tener una semanita tranquila viene muy bien. Eh, ¿Tú, Ramón, qué tal la semana? Pues nada, burbuja futbolística, como hay jornada de liga cada día, pues cada día a la tele, al campo, para pa Girona, para pa Barcelona, para... Esto es un ir y en Bermín. O sea, no te enteras de nada, solo vas de partido a partido. Quiero sí. ver este calendario cuando a veces repasas qué ha ocurrido y dices, bueno, pues sí. Es, 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 o sea, vamos al son de un, del calendario del señor Tebas en este mm. momento. Pero contento, ¿no? Lo digo porque el 7 de 7 de Hansi Flick al frente del Barça, yo creo que incluso hasta inesperado. Sí, sí, la verdad es que no. Además, porque lo, lo, los rivales han sido difíciles, no han sido partidos, digamos, cómodos, ha habido de todo tipo, ha sido también en tanto en casa como fuera y el equipo es, es fiable, incluso una actuación como la del otro día contra sí. el Getafe, que fue más bien espesa y ardua, fue más mérito del Getafe porque el Barça quería y no podía, no sabía cómo, cómo, funci cómo funcionar, pero el Barça ha recuperado la autoestima con, un, con, con una poca inversión, solo con un fichaje. Um, y curiosamente un fichaje que ha sido el de Danny Olmon o el de Nico Williams y por otra parte como ocurre muchas veces es mirar más en lo que tienes que en el mercado el Barça ha dejado de mercadear no están Joao Félix, ni Joao Cancelo ni, ni jugadores que muchas veces parecían vinculados más a, a determinados agentes que a necesidades deportivas mm. y desde la sensatez desde también un perfil pequeño viendo el propio Flick de cualquier polémica, hoy le han achuchado que si el Madrid, que si el Atlético, que si verá el derby, que si quien quiere que gane, no ha, no ha abierto ni la boca, es decir, para nosotros es un mal negocio, pero para el Barça es un excelente negocio porque no da. O sea, es aburrido ¿eh? en ese sentido, pero al mismo tiempo es próximo y simpático. Te regala sí, sí. un caramelo, te dice cómo estás, o sea, pero te cuenta, lo que, te cuenta lo que le apetece. Que no es necesario ser eh, desagradable entrenando al Barça, que se puede ser también simpático en ese, en ese banquillo, ese vestuario. También es cierto. Que de momento está yendo de cara a todo. Veremos cuando vengan curvas, si es que vienen, también si cambia Hansi Flick o no. Eh, siempre decimos lo mismo, Manuel. Son vasos comunicantes. Si le va bien al Barça, se mira más al Madrid y, más teniendo en cuenta que tiene ya cuatro puntos de desventaja con respecto al máximo rival. Y llega el derby madrileño. ¿Qué esperas para ese partido? ¿Y quién crees que es favorito? Si es que hay favorito. Eh, no, siempre digo que no hay favoritos nunca en los derbis, en los clásicos, da igual, puedes quitarle 20 puntos al, al, al rival, que, que, que es impredecible el resultado. El hecho de que el Barcelona esté yendo tan bien y además, como decís, ha tenido salidas complicadísimas, ha tenido partidos con rivales muy difíciles, lo que le añade al Madrid es exigencia. Eh, exigencia por encima de la que el Madrid creía que iba a tener. No ha sido un comienzo de temporada tranquilo, ni mucho menos. Que significa estar a cuatro puntos del líder del Barcelona, pues significa que mañana partido complicadísimo en el Metropolitano. Factible perder eh, es decir, no es un partido que digas tú, oye, pues este partido no se puede perder de ninguna de las maneras. A veces se pierden esos partidos, y si lo pierdes te puedes poner a siete puntos si el Barcelona gana. Siete puntos ya es una distancia bastante considerable. Por lo tanto, el Madrid ahora está sometido a una presión que generalmente la tenían avanzado el calendario, ¿no? Y se la está encontrando en Septiembre porque. Pues porque el Barcelona lleva un ritmo infernal, si a cualquier madridista, bueno, no lo sé, no puedo hablar por los madridistas, pero a mí si me preguntas en la pretemporada por un rival directo de liga, yo te hubiera dicho probablemente el Atlético de Madrid, ¿no? Y las cosas han, han vuelto a estar como estaban siempre, Atlético, Barça y Madrid arriba, los tres primeros y el Barcelona destacado. Eh, creo que hablabas del fichaje de Olmo. Eh, han tocado la pieza clave ¿no? del mecano, que es la del entrenador. De repente, un buen entrenador, un entrenador eh, eh, que pueda marcar la diferencia, pues, pues coge al equipo, lo llena lo de confianza y lo, y, lo pone a, y lo pone a volar. Eh, yo creo que, sí, creo, no. Estoy con seguro, ¿no? El, el Barcelona ha tenido un calendario bastante más complicado que el Madrid. Y el Madrid ha tenido partidos que ha, podido, que ha ganado, pero que ha podido. Sí, sí. Que ha podido perder puntos y, y están a cuatro. Así que, bueno, para la Liga fantástico, para el aficionado fantástico, porque va a ser una temporada eh, presumiblemente reñida. Y el Madrid en el Metropolitano se va a jugar mucho más de lo que pensaba que se iba a jugar cuando estaba en la pretemporada. Se va a jugar sí, bastante. No sé sí, diga no voy a decir esa tontería, pero eh, un tropiezo ahí o perder puntos ahí lo va a dejar muy descolgado. Aparte de ser superado, creo, si, si pierde por aquí. Sí, sí, sí. Eh, es que el escenario Ramón para el Barça es ideal. Estamos hablando de partido de la octava jornada de liga en el que has ganado todo, tienes ventaja de cuatro y cinco puntos que se enfrentan entre ellos. Es cierto que el Barça juega en Pamplona, es una salida complicada, pero el equipo está muy bien. Y es que, pase lo que pase, si tú aciertas, hay uno de los dos que le das otro estacazo. Bueno, sí, el Barça, sobre todo, si, si gana en, en Pamplona, ¿no? Es un partido que veremos cómo lo afronta porque hay ocho bajas. Cada, cada partido se suma. Un futbolista, lo que pasa es que cuando el equipo juega con tanta confianza y alegría como hasta ahora, los que entran, no entran por, ne entran por necesidad, pero con alegría, no con responsabilidad, porque se suman a un equipo que tiene fluidez, tiene buena cadencia y tiene buen ritmo. Uh, pero es verdad que hay algunas piezas, por ejemplo, todo el mundo está expectante cuando va a descansar, si descansa la Yamal, mal, es un futbolista que ha adquirido una importancia decisiva, pues el gol de Lewandowski que no falla. O sea, ahí hay una serie de piezas. Es verdad que se cayó la de Olmo y que todavía, pues, al igual no reaparece hasta después del parón de, de octubre. Pero sí que hay una cosa que es para mí muy relevante: que es que Flick ha hecho mejores a todos los jugadores. O sea, ha sacado de cada uno la mejor versión. Sí. Esa, para mí, es el gran éxito de este entrenador. ¿Vale? Al margen de tener una idea de juego, que todos saben dónde jugar, pues uh, ha sacado lo mejor de cada uno de ellos. Y además desde la exigencia, pero también desde como decía de la complicidad, hay vídeos por ahí de las bromas que se gasta pues con Tony Fernández, de, sí. no sé, esa actitud de respeto que tiene hacia los rivales uh, y, y la forma de comportarse. Lo hablábamos, creo que en los primeros largueros a veces uh, para un club tan en un momento tan que llevaba tanta ideología, tanta, tanta, tanto estilo, tanto ADN, conviene un punto de distanciamiento de alguien que siendo respetuoso con el juego del Barcelona vea lo que no se ve desde dentro. Y creo que esto le ha dado mucha paz y tranquilidad, tanto que Laporta pues, todavía no ha aprobado las cuentas de esta temporada, tiene reunión el próximo lunes, es decir, el club, toda aquella presión que había... De alguna forma se, se ha trasladado, si acaso, a la oposición, que sí que está mucho más activa. Y claro, ahora resulta que cuando se empiezan a pedir cuentas a la aporta es cuando mejor va el equipo. Sí. Esto, digamos que a él cae en una sensación de que ha sido decisivo en la elección del entrenador. Es posible que la porta uh, se equivocara o de alguna forma no se entienden algunos de los fichajes que se hicieron desde que regresó en 2021, pero en cambio, a la que ha podido elegir el entrenador, por más que diga que Deco ha tenido un pa papel fundamental, es evidente que él lo ha tenido. Aunque su duda, creo, si no estoy mal informado, era cuando llegó en el 21, era entre Gallardo y entre. Y entre Flick o un entrenador alemán. Al final sí. ha sido Flick, pero digamos que ha tenido mucho que ver en eso. Eh, el Barça también ha sido noticia en el día de hoy. Ahora hablaré también por una de las imágenes más potentes que nos dejó la jornada de ayer en, en Europa, que fue esa charla que tiene Iñaki Williams y de Marcos, jugadores básicos y claves en el Athletic Club de Bilbao. Eh, cuando van a, a ver a los ultra radicales del, del Athletic eh, por el lanzamiento de las bengalas, pero es que el Barça ha sido sancionado por la UEFA sin entradas para el siguiente desplazamiento europeo, en Belgrado contra la Estrella Roja, eh, por aquel eh, cartel en Mónaco que decía Flip Heil. Eh, en referencia evidentemente en, digamos con una connotación eh, nazi a mí me parece la decisión fantástica ramón es cierto que el barça eh, tiene que intentar evitar este tipo de, de cosas y es que la UEFA no tiene que pasar ni una cuando estamos con todo lo que son las muestras de grupos violentos y racistas y todos esos comportamientos hay que tener mano dura y aquí delimitar una cosa hay aficionados que se, que, que, que se, radicales, ultras Que se eh, expresan Para decirlo de alguna forma Haciendo el gamberro, asaltando bares um, Pegándose palizas en mitad de la ciudad Y bueno, que más o menos La gente ya sabe que son grupos ultras Que viajan y se citan Pero luego los hay que se camuflan Se camuflan en, en grupos de aficionados Alrededor de una peña, alrededor de un grupo de amigos Y de golpe de porrazo aparecen o sea, Entonces, para ir para empezar Hay que hacer pues uh, los propios aficionados denunciar a quienes precisamente aprovechan que se viaja con ellos para, para mostrar este tipo sí. de signos. ¿no? Sí. Y si luego pues, no, nadie puede hacer nada, pues hay que sancionar. Y les habrá muy mal porque mucha gente quería ir, bueno, mucha. Había centenares, creo yo, de aficionados del Barça que querían ir a, Est a Belgrado, entre otras cosas, porque el pequeño Maracaná... Es uno de los estadios donde, por ejemplo, el Barça de Maradona hizo uno de sus goles más célebres. Es decir, hay gente que cuando tiene un calendario de acontecimientos le apetece ir a determinados estadios. Ir a Belgrado, ir a la Estrella, sí, Roma, sí, claro. al pequeño Maracana. y entonces por 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 cuatro cabrones o por cuatro no sé cómo calificarles desalmados. Sí, sí, está bien, está bien o por calificado. dos, creo que en esta vez fueron dos. Pues, pues ha pasado que han pagado los demás pero es que es lo mismo que hablamos muchas veces con vinicius o que sea. vinicius puede caer mal pues ser un tío que tiene es un pack que tiene muchas cosas pero cuando hablamos de racismo tampoco hay que tener uh, condescendencia, o sea hay que ser uh, hay que actuar rápido y, de, y delimitar igual que el Athletic de Bilbao ayer cuando, hizo, sí. cuando las vengadas o sea los jugadores del Atlético lo hemos reivindicado muchas veces aquí en, en, el, en el larguero no de gente como de Marcos Iñaki lo que hicieron dirigirse son los jugadores los que tienen que decir a la gente que esas cosas no se pueden permitir porque manchan a, al club y manchan a la propia afición, que es sí, modélica sí. la del Atlético. Eh, mira, veníamos a hablar, venimos a hablar precisamente de este tema, hemos estado ahora en Bilbao hablando de, de esto, eh, y Manuel, la imagen de ayer de, de, de Marcos y de Iñaki yendo a los aficionados diciendo las putas bengalas. La imagen que dan eh, es que además son los propios aficionados del Atlético y los que empiezan a recriminar a todos los quebarde, cobardes que van vestidos de negro, que se sabe exactamente quiénes son, y que van con la pancarta del grupo ultra radical que todo el mundo sabe quién es, es que me niego a citarlos, a ellos ni a ningún otro. Pero esto es culpa del club, y lo venimos comentando ahora. ¿El club no sabía que viajaba esta gente? ¿El club no sabía que esa gente iba a meter una pancarta gigante? ¿El club...? Antes de empezar el partido, no ve que está colgada esa pancarta de un grupo radical ultra y no le pide al comisario de la UEFA hay que retirar esa pancarta. El club no sabía nada. Aquí el primer responsable es el club. Porque si el club no permite entrar a toda esta gente, ¿de dónde han sacado esta gente las entradas? De algún sitio las habrán sacado. Todos colocaditos, todos identificados, sabiendo quiénes son y hasta que no den un paso delante los clubes, Manuel. Vamos a seguir viendo lamentablemente este tipo de imágenes. Y me pareció perfecto que apareciesen los jugadores de decirle, no os queremos así en nuestro club. Eh, perfecto, correcto. Y yo creo que en alguna ocasión lo hemos hablado aquí. Cuando aparece en tu estadio o, o en tu afición, en un estadio visitante una pancarta con un delito de odio con cuando aparecen cuando hay cánticos con delitos de odio cánticos racistas cánticos fascistas cuando hay eh, bengalas cuando hay algo que puede eh, En fin, los primeros que deberían reaccionar son los jugadores o los directivos o los propios clubes tú te imaginas que de repente en un estadio empiecen a gritar eh, mono de mierda o, o hacer el sonido y tus jugadores los jugadores de esa afición paren el balón y digan aquí no se sigue jugando hasta que haya respeto y se acabe este... Y hablo por todas las aficiones y hablo por todos los clubes. En el momento en que los jugadores de tu propia afición digan, así no se puede jugar. Eh, ¿Qué pasa? Que en, en, en ese momento, lo que hicieron de Marcos y, y, y Williams, lo que, lo que tienen que hacer los directivos y los clubes cuando, sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque en las ciudades más o menos los pueden tener controlados, sobre todo es cuando hay desplazamientos. Yo no sé si es por miedo a que se desplacen menos, saben que esa gente se moviliza muy rápido, muy fácil, y a lo mejor hay un, algún tipo de oferta, no lo sé. Pero la primera acción contra delitos de este tipo tienen que ser siempre la de, los, la de los propios primero porque son los propios perjudicados sí sí claro es decir ahora la afición del Barcelona no se puede ir a no se puede ir a Belgrado por culpa de unos de unos desalmados, eh, se han cerrado estadios muchísimas veces, también el Bernabéu por los, por los nazis que teníamos ahí dentro. Eh, en fin, estas cosas le perjudican. Pierdes un partido 0-3 porque la UEFA ha dicho hasta aquí hemos llegado. Es decir, tienen, pero ya no solo por eso, también eh, por, por, por pura humanidad, por, por, por pura decir, este club no representa estos valores. Que tengas esa bufanda y que, y que cantes mis goles y que me animes y que tengas pósters míos en, habit en tu habitación no significa que tú y yo estemos en la misma cuerda y lo que estás haciendo, a mí, lo que estás haciendo tú a mí me da asco. Pues, Ahorrarte los aplausos y ahorrarte, ahorrarte el gol, ahorrarte el cántico. No estamos en el, en el mismo lado, no estamos en el, en el, en el mismo bando. ¿no? Aunque es, compartamos la misma pasión, eh, estás haciendo una cosa que yo eh, deploro y que denuncio y que me gustaría que tuviese una penalización. Y además te perjudica porque estás jugando para ellos, no estás jugando para esa afición. Eh, yo soy del Athletic Club, no, no lo he escondido nunca. A mí me dio vergüenza ver lo que vimos ayer. Y lo voy a decir claro, espero. Que al Athletic le sancionen exactamente igual que al Barça y que en el próximo desplazamiento de Europa no pueda viajar nadie. Y esto es culpa del club, que ha permitido que esa gente haya viajado con el resto, que han tenido que pagar lo que ha pasado, que abuchearon a los que estaban ahí delante. Si es que además es muy fácil de localizar. Hay 300 fotos donde se ven a todos los que van vestidos negros y se le ven la cara a todos. Y yo espero que les sancionen y que les sirva de ejemplo al Athletic para que toda esa escoria no se meta dentro de su gran afición que tiene y que le sirva de, de escarmiento para que la próxima vez que vayan a Europa la imagen que se deje es, es la que tiene que ser a, a, a la altura de un club como es el, el Atlético Ramón sí es que no a, a veces dices cómo se puede erradicar esto y es evidente de que volveremos otra vez a lo que es las estradas personalizadas o sea esto habrá que hacer usted páseme el nombre de todos los aficionados sí, que, que llegamos con tarde usted. con bueno, claro, pero es que al final acabaremos con fichas policiales o acabaremos de, por, 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 por culpa de algunos. O sea, el fútbol, teóricamente, cuanto más lúcido, se, cuanto más um, uh, recreativo se ha vuelto, estamos en la industria del entretenimiento. Eh, históricamente antes podía ser un poco más familiar y ahora estamos en que entre el entretenimiento, la, la, la televisión, lo, lo, las zonas VIPs, toda esa historia, los aficionados cada vez les cuesta más tener entradas al acceso y, y algunos de los que acceden a estas entradas son precisamente gente que, que no deberían viajar o que no deberían estar. Entonces, a partir de aquí, si el control de las entradas es tan exhaustivo cuando han habido épocas en que se ha dicho, oiga, hay que controlar esto, pues hay que hacer un control de las entradas igual que se hace en el control de los pases y que se hacen los controles de todos, pues bueno eso que supondrá colas en los estadios eso tendrá problemas, entonces igual resulta que, lo que estábamos hablando que cuando alguien identifique a, a, a los que teóricamente no, no a los que a la, en la práctica no, 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 no se comportan como se deben comportar en un campo de fútbol, pues entonces hay que echarlos. No, 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 no hay más solución. Sí. No, no, no podemos embellecer los campos, no podemos aspirar a grandes transmisiones y encima que se cuelen, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Para exhibirse o para ayudar a su equipo? ¿Para manifestarse o para qué? Porque claro, entonces deberíamos delimitar si es apoyo al club. Es una cosa, si es, si es reivindicación propia como grupos violentos para manifestar, pues no sé, su, 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 sus declaraciones políticas, pues entonces en ese sentido, si lo hacen así, no, porque no, no van en contra del propio equipo y en contra del propio club, porque equipo y club son lo mismo en, en esos escenarios, ¿no? Mm. Entonces, yo no sé, como tú muy bien dices... Los clubs tienen que dedicar, tienen muchos, um, tienen el dinero que tienen, una parte lo tienen que dedicar no solo a la seguridad, por decir que te, hay muchos policías y hay mucha gente, sino que la seguridad incluye ahora el control de los propios aficionados. Saber que la gente que va al campo hmm. es respetuosa, no mirar a ver quién, quién se comporta mejor o peor, sino ya saber quién o dónde puede estar el conflicto. No son de ningún equipo. ¿No os dais cuenta que nunca van vestidos con las camisetas y los colores de sus equipos? Siempre van de negro. Son todos iguales. Siempre van de negro, identificados como nosotros somos los malotes, los que mandan aquí. No son de ningún equipo. Porque yo, cuando voy a ver a mi equipo al campo, procuro ir con una camisetita, con una bufanda, que puede ser vestido normal. Pero esta gente van todos de negro. Eso significa que no son ni del club, son de su propio equipo. Así que tiene una oportunidad muy buena el atleti para cargarse a esta gentuza y que no vuelva a, a, a manchar el buen nombre del, del equipo. Eh, acabo. Eh, ¿Recomendaciones? ¿Algo que hayáis visto que os haya llamado durante la semana, Manuel? Yo tengo una cosa muy futbolera que, que, de hecho, la iba a comentar ya la semana pasada porque me ha hecho muchísima gracia y me parece de una belleza impecable, que es el nuevo videoclip del himno, ¿Sí? el, un nuevo himno del, del Club Unionistas de Salamanca. Qué bueno. Uh, eh, lo, recomiendo, lo recomiendo ver en YouTube, lo, lo ha producido Royal y, y, y canta el grupo, no sé si tú lo conoces, que tú eres, a que ver. Tú eres muy musiquero, tu otra bonita. Sí, ¡Eh! sí, me suena. Tu otra bonita es la, el, el, el grupo que, que le pone letra y música a ese himno. Me gusta mucho la frase mmm, con la que empieza, que dice, lo tengo por aquí, si el fútbol es el deporte rey, lo es precisamente porque es el deporte del pueblo, no el de... No el, no, el de, no el deporte perdón de los clubes ricos y, y el himno y el videoclip está muy 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 bien es muy eh, tengo cierta experiencia en himnos yago y sí lo y, sé lo sé eh, no es es, es, es y me, me quedo me quedé con ganas la semana pasada de recomendarlo está muy bien lo canta esta dana paola Estamos siempre con madrid con barça con atlético y con dema, y demás y aquí tenemos y hay mucho, mucho, mucho fútbol en, en España. Creo que el himno lo canta hasta Dana Paola, ¿eh? que lo sepas, la artista está mexicana también... Sí, el... lo he visto, lo he visto, lo he visto. La he visto en la revuelta, le pidieron una canción, no sé, dijo, esa no me la sé, pero te voy a cantar una que sí me sé. Y empezó a cantar el... el, el ¿Qué te parece? Eh? Y lo que ha traído luego, en fin. Bueno, eso es otra historia. <laughs> que, Ramón, recomendaciones, ¿qué haces tú? Bueno, yo estoy con lo de Luis Enrique. No los he visto todo, porque todavía no ¿Ah, sí? ha sido estrenado, pero sí que he podido acceder a, 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 a algunos, a algunos fragmentos y es delicioso, entre otras cosas, por, por el personaje que a mí me fascina, Luis Enrique, como entrenador y como persona, sí. y además porque te permite entender también muchas cosas respecto al Barça, respecto a lo que ha pasado, respecto a lo que puede pasar, aquello que cuando la temporada pasada estábamos hablando de quién representa el estilo, quién no, cuando se enfrentó el Barça, todo eso. Uh, no, no solo es muy lúdico, por decirlo de alguna forma, sino que también uh, informativamente es muy, muy completo para entender muchas cosas. Es un es un, lo, lo recomiendo ahora cuando se vayan estrenando todos los capítulos, creo que hay tres. ¿Sí? Uh, con el trabajo de Mar Guillén, el compañero que también es comentarista de Raku, es extraordinario el, lo, lo que he visto. Pues mira, te voy a decir que por una vez hemos coincidido Luis Enrique y yo en algo. Porque él dijo en una ¿Sí? rueda de prensa posterior el de yo daría el 50% de mi sueldo por no tener que hablar nunca más con periodistas. Le voy a decir a Luis Enrique que yo daría la mitad del mío por no tener que escucharle a él nunca más. O sea que mira, en este caso estamos de acuerdo Luis Enrique y, y yo. Bueno, yo también daría pasta por no tener oye, que escucharle. Oye, pero, pero mira que Luis Enrique cobra muchos kilos. Eh. Bueno, aquí hablamos del 50%, quiero decir. Eh, todo va a ir en proporción de lo que... Yo creo que... Te voy a decir una cosa, sale perdiendo él, ¿eh? hazme caso. Por lo que sea. En fin... Pues nada, chicos, que la semana que viene hablamos de cómo ha ido el derby madrileño el resto de la jornada. Abrazo a los dos, cuidaos. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. El larguero, Diego si la de Vega. En seguir hablamos de ciclismo. Tenemos mundial el domingo, hemos quedado con Juan Ayuso, con el que vamos a charlar ahora mismo. También vamos a hablar de baloncesto. Arranca la CEB este fin de semana y hemos quedado con Marcelino Huertas, que es el jugador más veterano de. De esta temporada Pero antes dos conexiones, la primera tiene que ver con el motociclismo Gran premio de Indonesia ¿Cómo ha ido la jornada? Mela ¿les que tal? Muy buenas Pues sí, Rafa, Yago, pues estamos en Indonesia En el circuito Mandalika sí. Y la jornada del viernes fue entretenida E ¿eh? interesante, más allá del dominio en la pista Se vio de las Ducati GP24 Que coparon las cuatro primeras plazas Con Basterin en primera posición Por delante de Martín eh, Morbidelli, Bagnaya. Eh, lo curioso fue ver quedarse sin gasolina a Peco Bagnaya hmm. Y cómo el que le remolcaba hasta el box era eh, Mar Marquez Nos lo contó riéndose Pues es una acción que se hace mucho entre moteros de calle Justo iba delante mío Peco y se ha quedado sin gasolina Lo he pasado por el lado, visto que levantaba la mano Y lo he esperado para, para remolcarlo y, y bueno, más que... Sí, entiendo ¿eh? que sea morboso Porque el futuro como el compañero de, de equipo, esto y lo otro pero, pero es más una cosa que cuando <laughs> pasas la línea de meta ...pues eh, la rivalidad queda en segundo plano y, y si puedes ayudar a alguien... ...en que vez que se quede parado que ahí con el calor que hace, pues, pues lo ayudas. Yo quería las triberas desde el principio porque es lo, lo, más, eh, lo más fácil... Pero, pero no se acaba el pie. Entonces, eh, no, nos, no, no, no nos hemos compenetrado de la mejor manera. ¿Te has planteado dar una patada cariñosa, pero siempre en chaval? ¡Calla anda. <risa> <Mira>. <risa> en lo puramente deportivo, destacar como te digo el Dominique Ducati, además de las cuatro oficiales del 2024, otras tres se metieron en la Q2 de manera directa, siete entre las diez mejores. También está ahí Pedro Acosta y está en Mabri Viñales la Aprilia, mm. eh, vamos a ver qué sucede, la calificación es muy importante, ya lo sabemos, sí, sí. para luego el sprint, que será a las 9 de la mañana en horario español de este sábado, a las 3 de la tarde aquí en Mandálica, lo mismo pasa el domingo eh, con las carreras, la de MotoGP es a las 9 de la mañana en horario español, la primera, mm -hmm. la de Moto3, arranca a las 6 de la mañana, y la de Moto2 a las 7 y cuarto de la mañana, así que lo que te digo siempre en estos casos, toca madrugar... <laughs> Otra, o sea, Tal cual. Yo, yo soy tres más de la segunda opción que de la primera. Como no eh, decirte que las otras categorías, hemos tenido susto en Moto 3 con David Alonso, al que entrevistábamos el otro día en Misano, sí. se ha pegado un palo duro, se ha hecho daño en el coxis y también en el hombro, sigue en competición, pero bueno, le ha costado la sesión de la tarde llegar a las posiciones de cabeza, el más rápido ha sido Beiger al que saca 82 puntos en la general, lo mismo que ha holgado. Y en cuanto a Moto 2, el más rápido ha sido Ai Ogura, el líder que en la cuerda desde el principio. Y Sergio García no carbura, va segundo de la general a 22 puntos, pero no carbura, queda muy retrasado y tiene que ponerse las pilas para recuperarle posiciones y puntos al japonés. Un abrazo, a disfrutar de la noche y recordad que esta mañana a las 9 tenéis el sprint. Lo vamos a hacer sí, aquí, para seguro. Precioso. Adiós. Gracias, Melita. Hasta mañana también hablamos de Golf Open de España. Se ha disputado la segunda jornada condominio de un español que está muy destacado. Héctor González, muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues mira que el golf siempre es un deporte abierto a las sorpresas, pero creo que nadie contaba con que después de dos jornadas el líder del Open de España fuese Ángel Hidalgo. Ya te digo. Marbellí, de 26 años, miembro del circuito europeo, pero número 400 del ranking mundial. Y que eh, con buen juego y sobre todo también derrochando eh, mucho carisma, se ha ganado a todos los aficionados y está en esa primera posición con una tarjeta de 10 bajo par. Un 10 bajo par que le permite tener cierto margen con sus perseguidores. Por ejemplo, John Ram, el vasco está tercero a 5 eh, golpes. Hoy es verdad que ha jugado peor que ayer, pero que gracias a varios destellos ha salvado el día de forma notable y ahora pues parece que su principal obstáculo para su cuarto Open de España va a ser Ángel Hidalgo. Escuchamos al malagueño Venga. y al de Barrica. A ver, es que yo me lo tomo con mucho más con mucha más calma que no sé el resto de los jugadores cómo se lo tomará, pero no sé, yo ahora voy a ir con mi caddy y unos amigos a tomar algo, a comer algo y por la tarde me iré a dar una vuelta por Madrid, igual me compro algo en el Bernabé y voy. O sea, tampoco, tampoco me voy a comer mucho la cabeza. Lo más probable es que Ángel Hidalgo entre como líder al fin de semana, ¿qué consejo le darías a un chaval de 26 años que nunca ha ganado un torneo en el circuito europeo? Compitiendo contra mí, ninguno. Que se busque la vida. No, no, no voy a hacer nada más. Bueno, no le regala nada a Rama no. Hidalgo. Vayan eh. desde la una y 10 de la tarde. El partido del líder. Diez minutos antes saldrá Ram junto a otra chaqueta verde de Augusta como Patrick Reed, el norteamericano, que también es candidato al título. Por tanto, muchísima emoción por delante en este Open de España de Golf en el Club de Campo de Madrid. Y todavía dos jornadas por delante. Gracias, Héctor. La una y 3, nos vamos a Zurich. <music> Seguimos en el larguero y hablamos de ciclismo Estamos en el Mundial, estamos en Zurich Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal el ambiente por ahí? Pues eh, bien, a mí me gusta mucho, de verdad, el Mundial Es totalmente diferente a lo que es una Gran Vuelta Es eh, súper global también Con un ambiente un poquito más nacionalista, lógicamente no? Con la gente que está mezclada. Todos corren aquí por países, eh, no por las firmas comerciales. Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno tiene sus amigos. Los asistentes también eh, trabajan, no, seguramente para los corredores que son más afines, más allá de su nacionalidad. Y tenemos ilusión, ¿no? En lo que pueda suceder con la selección española en la gran prueba del domingo. Y a esta hora sí. de la noche, pues una de nuestras gran bazas. Es un lujo que le tenemos aquí también en el canal de YouTube del Larguero. Es Juan Ayuso Yago, que ya te escucha en la sintonía del de Larguero. Ahí le veo, ahí le ven todos los oyentes del, del Larguero que lo pueden seguir a través de, de Twitter y de, y de YouTube. Juan Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. <laughs> Oye, vienes de, de no correr la vuelta, eh, has dejado muy buenas sensaciones en Luxemburgo. ¿Cómo llegas al Mundial? ¿Cómo te encuentras tú físicamente de cara a este Mundial? Bueno, eh, yo creo que bien. Eh, como dices, no no hice la vuelta y, y bueno, después de las Olimpiadas eh, descansé. Eh, luego hice Canadá, que, que fue la vuelta a competición, me costó un poquito. Uh -huh. eh, pero luego eh, creo que Luxemburgo me ha venido muy bien. Ha sido una carrera que, que ha terminado resultando eh, muy exigente y, y ahora después de dos o tres días de recuperación, eh, hoy me he probado y, y las sensaciones son, son mucho mejores de lo que tenía hace... ...unas dos semanas antes de ir hacia Canadá ⁇ entonces, nada, estoy contento y, y creo que el domingo puede ser un buen día hmm. eh, Tenemos varios ciclistas que se han proclamado Campeones del, del mundo, el último Valverde En el 2018 Tú tienes tan solo 22 años Me imagino que habrás visto muchos vídeos ¿no? de, 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 de muchos mundiales Ganados por españoles, porque creo que el, eh, Verlo en directo solo habrás visto el de Valverde Los otros ya te pillan muy lejos, claro El, el de 2003 es correcto, el anterior correcto. de Astarloa Que casi ni habías nacido No, no, exacto, exacto, pero bueno El de Valverde lo viví bien, el resto... <laughs> Como entenderás, no lo digo porque es que hoy estábamos en la redacción, estábamos recordando diferentes mundiales y todos nos, nos acordábamos mucho de, de aquel que ganó Lano en el 95. Que el último kilómetro y pico, dos kilómetros, llegó con la rueda atrás pinchada. Que hoy lo vemos y parece una locura, no. Claro que yo ahí no estaba ni en el pensamiento de mis padres <risa> <risa> Pero sí, bueno, y luego te, te lo cuentan y, y, y efectivamente Pero bueno, yo ya te digo, el único que, que viví, lo viví bien Porque ya en 2018 hmm. fue el bala, ¿no? 2018, sí eh, Ya, pues eso, eh, no sé qué edad tendría, pero bueno 18, tenía 16 años Pero bueno, ya entendía el ciclismo ya, ya, Y ya sabía lo que, lo que significaba y, y fue muy bonito Me hmm, imagino que en aquel momento también pensarías ...por qué no estar yo un día en un Mundial y por qué no ser yo algún día campeón del mundo, ¿no? Eso es, eh, en el, bueno, cuando ganó Valverde aún eh, eh, lo de ser profesional estaba, parecía que, que estaba muy lejos... Uh -huh. ...pero bueno, eh, ha sido bueno, eh, cuestión de ir progresando y aquí estoy. Uh -huh. eh, me imagino que habéis analizado el circuito, dónde están los puntos clave... ¿Te gusta? ¿Te gusta el recorrido? Oye, qué foto más guapa estáis poniendo, ¿no? ¿Qué pasa? <laughs> no te preocupes, luego te las mandamos. Luego me las mandáis. Sí. Eh, no, bueno, el circuito es, es es duro, la verdad, es que, que es exigente. Eh, no es un circuito para escaladores puros, eh, pero, pero sí que es un circuito que es que será muy selectivo, es muy duro. Uh -huh. Y yo creo que, a, que abre un poco la... El abanico de posibilidades, porque es duro selectivo, pero también muy táctico, en el, en el cual a, un, hombre, a lo mejor si hay un corredor muy superior, no sé, lo está y tal, a lo mejor sí puede marcar una diferencia muy grande, e irse y solo si ganar, pero hay otra posibilidad que, que yo creo también que es factible, que es que, es que no lo consigan y que luego uh -huh. estén sin compañeros y que sea un poco un. Un alborote y, y una carrera de, bueno, de intentar anticiparlos y, y que haya grupos por delante. Entonces eh, habrá, que, habrá que estar y creo que va a ser muy entretenido. Hmm. 250 kilómetros de recorrido, ¿te parece 273. mucho? 2,73. 2,73, pues mira, mejor me lo pones. <laughs> ¿Eh? ¿Es mucho? O sea, ¿Preferías algo un poquito más corto? No, al revés. Yo creo que. O sea, cuanto, cuanto más, más, más mejor largo, para ti. Sí, porque eso yo creo que, Sobre todo en el final hará eh, que, que cada vez sea un poco menos explosivo y, y sea más de fondo. Entonces, pues bueno, a lo mejor puede eh, afectar más a corredores como Van der Poel, que, que en una subida de, pues de un kilómetro, bueno, como vimos en Luxemburgo, sí. eh, pues es, es bastante superior. Pero bueno, después de seis horas cambia y, y, y yo creo que eso nos beneficia. Mm, eh, el domingo igual llueve. Yo no sé si dentro de ese alboroto del que tú hablas. Eh, yo es que te digo una cosa. Yo en, en, en deportes como el ciclismo, cuando hay agua, me parece muy peligroso. Con lo cual, yo prefiero sí. que no haya agua. Me imagino vosotros encima de la bici también. Hombre, siempre, hombre, y más una carrera de 7 horas. Si puedes ir en seco, mejor. Eh, parece ser que, que va a llover mañana el no el domingo. Es lo que más o probable es eh, ahí. Pero luego, si, si, si llegara a llover, también se convierte en un tema mental muy grande. Y. Sí, está sonando, eh, está sonando bien, te, eh, te estamos oyendo bien. En, en un tema eh, mental muy exigente eh, y también hace que, que sea más por eliminación y, y yo creo que si sales muy mentalizado eh, incluso te puede beneficiar. Ahora le dejo a Borja que seguro que tiene alguna cuestión, pero es que hablando de tema de, de caídas... Eh, Juan, ¿cómo se gestiona? El, el tema de la noticia terrible que nos ha llegado hoy. Eh, ha fallecido la, la chica suiza que se cayó en el, en el día de ayer. Es un palo durísimo, tan solo 18 años. Eso os tiene que impactar y joder, es que subirse a la bici con, sabiendo eso tiene que ser muy duro, ¿no? Muchísimo, la verdad. Yo, bueno, Cuando he entrado a la noticia estaba en la habitación y he estado pff, entre. se me ha saltado alguna laurea y luego pues con. ...con pelos de punta durante cinco minutos, ¿no? Y siempre que pasa alguna noticia de esta... Eh, ...me recuerda a Gino Mader porque... ...a mí me tocó muy de cerca... Eh, fue en, la, ...en la etapa en la cual yo gané en Suiza... ...que, que luego nos enteramos de la noticia... ...y, y siempre vienen esos pensamientos... Mm. Eh, y, ...y me acuerdo sobre todo de lo, lo mal que lo pasé... ...porque bueno, como era una persona cercana... ...en esa situación, pues mm. lo pasé muy mal... Y, ...y ahora me puedo estar imaginando... ...lo que están pasando todos sus compañeros y... Y un poco todo el mundo en general, ¿no? Mm. Eh, y lo hablábamos, eh, hay un poco de, bueno, no de polémica, pero sí que no me quiero, met no me quiero meter mucho porque tampoco sé exactamente las eh, circunstancias ni, ni cómo pasó, uh -huh. pero sí que parece ser que, que la chica estuvo una hora eh, sin, sin ser atendida hasta que llegaron los servicios médicos. Por lo tanto, es algo que me parece pues, un, pues una vergüenza y, y totalmente, eh, bueno, o sea, que no, no debería pasar. Sin duda. Entonces, pero bueno, como tampoco sé exactamente cómo fueron, no, no, no me atrevo a, a decir. Sí. Pero sí que es verdad que, por otro lado, eh, no entiendo que, que en campeonatos del mundo, en las Olimpiadas, no, no llevemos eh, comunicación por pinganillo. Eh, a lo mejor la chica está inconsciente, pero a lo mejor no, y puede haber dicho dos palabras, ¿no? O a lo mejor algún otro corredor que pasó, pues, pues puede avisar en la radio. Sí. Ahí, por, por poco que puede ser, pues, puede, puede cambiar pues, la vida de una persona y luego pues por ejemplo que en un mundial no se lleve rastreador el GPS para saber pues eso si la velocidad pasa a cero dónde está la bici vicio tal para saber pues a lo mejor no se puede saber al minuto pero si ya una cada cinco minutos pues ya sabes que sí sí que algo ha pasado que ya. hay algo no sí, sí. entonces eh, hay muchas muchas interrogantes diría yo eh, y que desgraciadamente tenemos que seguir viviéndolo y uh -huh. parece que pocas cosas cambian entonces pues bueno eh, a veces Queda mal decirlo, pero a veces es mejor ni pensar, porque si lo piensas, pues se te quitan un poco las ganas también de, de competir y de salir a, a, en la bici. Eh, ni una coma añado a lo que has dicho. Tú que estás ahí dentro, dentro del, del pelotón y sabes cómo va esto. Yo evidentemente desde fuera no puedo... Eh, calificar, eh, evidentemente lo triste es la muerte de Muriel Furrer, 18 años, es una noticia tristísima eh, y hay que buscar todas las fórmulas para evitar este tipo de situaciones, que hay muchas veces que evidentemente los accidentes suceden y más en el mundo del deporte cuando corres algún tipo de, de riesgo, pero minimizar al máximo los daños, eso es lo que intentar hacer, así que vamos a esperar a que se esclarezca, a ver qué es lo que ha pasado, a ver si esa asistencia llegó más tarde y creo que, eh, como tú decías, eh, ahora mismo emitir un juicio de valores con, con lo que ha sucedido eh, creo que es dar el pésame, en tu caso contar lo que sucede desde, desde dentro y a ver qué es lo que pasa de aquí al, al futuro. Desde aquí mandar evidentemente un cariñoso abrazo a familia, amigos y todo el mundo del ciclismo, que cada vez que pasa este tipo de cosas, pues se nos ponen los pelos de punta. Eh, ¡Borja! Sí, yo sobre ese tema eh, hoy no ha habido zona mixta, por cierto, en la prueba sub 23. Eh, seguramente la UCI tampoco quería, ¿no? Eh, respuestas de, de los ciclistas, como por ejemplo la que acaba de dar eh, Juan, una vez han ido con. Ya, pero es que eso ah, sería un debate muy largo. Pues, pero, no, no, por eso te digo tampoco que es, es la solución. Es el largo, no hacer pero... que no hablen los corredores, que joder, son los que tienen que hablar. Eso es. Pero bueno, en fin, eso ya sería por eso te en digo. otra historia. Pero bueno, y eso es un tema muy, muy importante. Ya la última pregunta ya por mi parte. Eh, sí. No, pero que justamente cuando no quieren que hablen es porque... Por <laughs> algo, ¿no? Exacto, es porque algo Por hay. Y saben que nosotros tenemos más impacto de lo que a lo que mejor puedan tener ellos o la percusión que le podemos crear, pero es que bueno, cuando pasan... Como digo, no me quiero realmente meter porque exactamente no sé, pero mm. si se cumple lo que sí que parece, pues es una vergüenza y es, es inadmisible. Agradezco tu, tu pues sinceridad, sí. sin lugar a dudas. Muy claro, sin duda, Juan, Juan Ayuso. Y ahora yo ya, por último, esa pregunta a, a nivel deportivo, ¿no, Juan? Esa duda que tiene la, la afición española. Aquí hay un montón de corredores muy buenos que habéis estado en el Tour, en la Vuelta, en grandes carreras. Está Miquel, está Enrique está Pello, estás tú, está Carlos Rodríguez, Rusia Adrián Adrià y eh, Peleado por ganar y algunos han conseguido victoria. Está Castrillo después de lo de, de, lo de la Vuelta. ¿Quién es el líder de la selección? Pues ocho. <risa> <risa> no, pero siendo A ver, siendo bueno eh, serios, eh, yo creo que lo bueno es que, que nosotros como, como equipo no tenemos que asumir la responsabilidad eh, prácticamente en ningún momento, a no ser que se nos vaya la carrera. Eh, son otros favoritos eh, los, los que están en el primer escalón para, para ganar el domingo y son ellos los que tienen que, que asumir, ¿no? A lo mejor, eh, pues eso, si, si alguno de nosotros llega con un peldaño más de favoritismo, pues a lo mejor eh, sí que habría que poner el equipo a... A cubrir, pero como no es el caso y, y somos un equipo fuerte, pero a lo mejor hay un puño de hombres que, que en el mano a mano sean superior, son ellos los que tienen que llevar eh, la responsabilidad y nosotros vamos a correr al ataque y intentar cubrirnos unos a otros pues nada aquí estaremos contando este mundial y ojalá contando una gran eh, participación de, de la selección española y que esté en la pelea juan ayuso mil gracias por hablar con nosotros a, a nada a dos días de que arranque este mundial mucha suerte que vaya todo fenomenal y ojalá contemos alegrías cuídate Muchas gracias, un placer. Borja, eh, bueno, eh, probablemente a lo mejor no seamos favoritos, pero también eso es un arma que podemos utilizar. Tenemos grandísimos corredores, tenemos una grandísima selección y vamos a por ello. Pues sí, es lo que decía Juan, que es un equipo con ocho líderes, son seguramente el equipo más fuerte que yo recuerdo. Así que nada, vamos a ver si entre la variedad podemos pescar en Río Revuelto, están Pogachal, están Renco, corredores de gran nivel. Pero yo creo que el domingo vamos a ver una carrera divertida y esperemos que con buenas noticias. Gracias, Borja, abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Vamos con un poco de baloncesto en el arquero porque ya sabéis que la temporada eh, arrancó de forma oficial el pasado fin de semana con la disputa de la Supercopa de España y con sorpresa además. Eh, todo lo que no sea que una competición la gane el Real Madrid y el Barcelona en nuestro país, la verdad es que es sorpresa y bendita sorpresa y bienvenida sea. Y arranca este fin de semana la ACB. Xavi 6o, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Diego Buenas noches. Donde no nos vamos a engañar, los rivales a batir son Real Madrid y Barça. Pues sí, 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 yo creo que cada vez las distancias con la que antes, si te acuerdas, le llamábamos la clase media, ¿no? de de la liga pues se van acortando y prueba de ello es lo que pasó el fin de semana pasado con Unicaja, pero claro, es que el presupuesto, los fichajes, todo lo que envuelve a a los dos transatlánticos, Madrid Barça pues está un punto por encima de los, de los demás, ¿no? Que yo creo que poco a poco van intentando pues escarbar, intentar robarle ese protagonismo, pero sin duda, como tú dices, Madrid Barça son los grandes favoritos, aunque, insisto, ¿eh? creo que poco a poco las distancias se van a cortar. Yo y Xavi queremos hablar en el arranque de esta temporada con un veterano, con el más veterano ¿no? de la competición. Sí, 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 porque parece que es como los, los buenos vinos, ¿no? Es decir, cada vez mejora mejora más, van pasando los años y ahora en Tenerife, Yago está siguiendo su, su estela y que dure muchos más, ¿no? Marcelino Huertas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, con ganas de, de empezar otra temporada más. Eso te iba a decir, con ganas, ¿cómo, cómo renuevas esa ilusión? Porque, ¿cuántas temporadas llevas ya en esto? Uf, en ACB creo que es la 18, pero como Arria. profesional creo que son 23 o la vigésimo cuarta, creo, no sé, sí. tendría que bueno, hacer Yo los cálculos. Tengo apuntado aquí, <laughs> activo desde 2001 y en España entraste a través del Juventud desde 2004, se dice pronto. Sí, eh. sí, correcto, sí, sí. ¿Te imaginabas cuando empezaste en esto del básquet que con 41 castañas ibas a estar todavía jugando? Y al más alto nivel, ¿eh? <laughs> Pues ni en mi mejor sueño. <laughs> sí, sí, la verdad que es, bueno, es, es un lujo poder seguir haciendo lo que, lo que siempre bueno, eh, ha sido mi pasión y siempre lo he hecho con mucha ilusión. Eh, mm. Llegar hasta aquí para mí ya, ya es un privilegio poder simplemente seguir jugando y más, pues bueno, uh, jugando al nivel que bueno, he demostrado en los últimos años. Así que espero que pueda seguir. Haciendo disfrutar a la gente y sobre todo disfrutar también jugando, porque de eso se trata, ¿no? Está claro, Marceliño, lo estamos viendo en todos los deportes, diría que cada vez la, la vida del deportista es más longeva, ¿no? duran más años. Antes, jo, yo me acuerdo que un deportista 33, 34 años era, jo, ya es súper sí. veterano. Sí, sí. Y hoy vemos un montón de deportistas que a alto nivel están con 38, 39, 40, 41 en, en tu caso. Eso también tiene que ver, ¿no? Con la preparación física, cada vez es más exhaustiva, cada vez es más... más Profesionalizada, ¿no? Cada vez estáis mejor preparados, ¿no? Yo creo que en todos los niveles, no solo en la preparación física, pero también los cuidados que el jugador pues, bueno, se, se toma uh, ahora también, que antes, pues bueno, eh, hmm. yo creo que daba un poco igual en términos sí, bueno, de eh, alimentación, en ¿no? sí, el claro. descanso, bueno, y yo creo que la medicina también, pues todas las, las técnicas y todo lo que se ha descubierto en los últimos años a nivel de recuperación, de prevención de lesiones. Oye, te vas superando a Middleton, 44 años, ¿eh? Lo suyo. <laughs> bueno, no sé, vamos, vamos poco a poco, uh, yo creo que quedan, quedan muchos años todavía para superar a, a Darryl, pero uh, yo no, no pienso en, en superar récords, sino pues, bueno, hacer lo que me gusta hasta el momento que, que crea que sea sí. idóneo. ¿no? Me hasta que te veas competitivo, evidentemente. Claro. Sí, por supuesto. Vale, sí, o sea que no te lo has planteado como objetivo, evidentemente, de tu carrera al superar esos 44 años de Middleton, pero... Tampoco te planteas al día de hoy el retirarte, ¿no? O sea, de momento te encuentras bien, son 41 años y no es lo típico de, uy, el año que viene... No, no, ni te lo planteas, ¿no? Por lo menos a día de hoy. No, no, acabo de renovar dos años más. así Por eso. Que, bueno, el año que viene todavía espero seguir con el mismo... Con el mismo hambre y mm. con las mismas ganas y poder bueno seguir haciendo pues bueno lo que lo que me gusta como lo comentaba. Que lo sigas haciendo tú y que nosotros lo sigamos disfrutando. Ahora le <laughs> dejo a ahora le dejo a Xavi Saiso, que seguro que tiene alguna pregunta, pero justo en el arranque de de, de esta entrevista hablábamos de, de la supercopa que arrancó la semana pasada. Que, que ganó un ICaja, quizá contra todo pronóstico, no ganó Real Madrid, eh, Barcelona, que me perdonen, ¿no? Los aficionados de Real Madrid y Barcelona, pero Marceliño, eso es bueno para nuestro baloncesto, ¿no? Sí, en general. Eh, demuestra lo que hablabais un poquito al principio, ¿no? Que parece que poco a poco las distancias se van acortando, aunque, bueno, año tras año siguen siendo los gran candidatos a. a... A, bueno, a competir por los títulos no solo en España, pero a nivel europeo también, pero aún así pues, bueno, equipos que tienen presupuestos mucho más humildes, de cierta forma son capaces de plantarles cara, sí, incluso sí. pues bueno, ganar una competición como, como lo hizo Loricaja Así que yo creo que los equipos también se, se preparan mejor. Acortando distancias, que eso es lo bonito además de, de esto, el poder tener eh, diversas opciones a la hora de, de repartir los títulos durante la temporada. Xavi. Yo, te, yo quería preguntarte que, que en este verano también has tenido un momento espectacular, bueno, espectacular, claro, siempre es triste decirle adiós a la selección, pero ahí has, has sentido el calor del mundo del baloncesto, de tus compañeros, de todos. Fue un momento muy especial para, para ti, ¿no, Marce? Sí, eh, poder, bueno, haber cerrado mi, mi, mi ciclo con, con la selección brasileña también después de dos décadas eh, conquistando una plaza olímpica, bueno, en un preolímpico que a priori era bastante complicado jugar ahí en Letonia eh, y luego pues bueno, eh, de estar entre los ocho y bueno, eh, tuvimos la mala, la mala fortuna de, de, bueno, de acabar enfrentándonos a al mejor equipo en, en cuartos de final, pero también, pues bueno, eh, yo creo que por otro lado hay que, bueno, ser realistas y, y saber que, bueno, lo teníamos muy, muy difícil y que, bueno, yo creo que al final fue un, como un premio también poder haber terminado mi, mi carrera deportiva jugando ante, pues bueno, el equipazo que, que tenían y, y sentir no solo el respeto de de los rivales, pero también he pues, toda la admiración y de toda la gente ahí en Francia, en redes sociales, de amigos, eh, entrenadores. Mm. Eh, voy acabando. El, mirando lo que hicisteis el año pasado, esto en liga, semifinales de la Copa de Rey, en Europa en la en la final. Tenéis el listón muy alto. ¿eh? La, la semana pasada hablábamos precisamente con Sito con Alonso, el entrenador de, de ucam Murcia, y le decíamos: Joder, estabais en la Final Four en, en Europa, en la final de, de la CB. Sois dos equipos que el año pasado lo hicisteis muy bien y que tenéis el listón muy alto para este año. ¿eh? Bueno, eh, yo creo que todos los equipos eh, intentan, de cierta forma, pues mantener un bloque. Eh, competitivo sí. y bueno sus piezas uh, que son como pilares y somos equipos muy muy sólidos consistentes que bueno ya sabemos el estilo que, que queremos jugar cada uno tiene su papel su rol y lo respeta y eso bueno, facilita también el trabajo del entrenador y y los resultados yo creo que son simplemente una consecuencia de todo eso. Pues nada, tenemos una apasionante ACB por delante, ojalá la, la disfrutemos y luego también tenemos las competiciones europeas donde tenemos un montón de equipos y a ver si nos dan alegrías, como viene sucediendo en las últimas temporadas. Marcelino Huertas, eh, que disfrutes, que disfrutes a tope esta temporada, que vaya todo fenomenal y que se cumplan los objetivos. Vale, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Eh, Xavi, que es una temporada... Yo creo en la que, se como decía ahora Marceliño, se están acortando las, las distancias. Bienvenido sea porque hubo años estos de Madrid-Barça arrasando que la verdad es que era aburrido, lo ganaban todos, se lo iban repartiendo. Eh, y como decía ahora Marcelino bienvenido sea, eh, bienvenido sea porque es bueno para, para nosotros, para el espectador, para la competición y para incluso Madrid-Barcelona que estén más exigidos de cara a salir luego fuera. Eh. Sí, porque yo creo que de entrada, bueno, son los objetivos de cada año de eh, la primera vuelta. El objetivo es meterse entre los ocho para la copa, y yo creo que ahí va a haber tortas, y de verdad, porque cada vez, como digo, hay más equipos. Y luego, una vez superada la copa, pues el objetivo es, eh, el primero, digámosle, son los playoffs, ¿no? Y ahí va a volver, estoy totalmente seguro, a haber tortas y de las grandes, porque es que la, la, la zona esta eh, que está un escalón por debajo de Madrid-Barça, y vamos a poner un unicaja, ¿no? Porque, ¿no? Sí la Supercopa, pues claro, hay toda una serie está vasconia eh, está el mismo Tenerife, está el nuevo Valencia de Pedro Martínez eh, en fin, no quisiera dejarme a nadie pero, pero en fin, a uno que será sorpresa. Mete la local, peña, que le... Meta la Peña que es la nuestra. La Peña Xavi, también efectivamente, que ha fichado sobre todo bien ha fichado a Hanga y compañía va a ser sin duda una liga muy 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 competitiva Y pase lo que pase lo contaremos gracias Xavi, abrazo. Un abrazo hasta luego. Ya era, ya soy, ya... Y no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos, volvemos mañana eh, los de Carlos. Así que mañana estaremos por aquí. Hasta mañana, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SERP, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.